¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa en vuestro canal MSX Blog. Y como estáis viendo, tenemos esta noche con nosotros a Manuel Pasos, nuestro invitado estrella de hoy. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Jaramito. Muy bien. Nos alegramos mucho de que estés hoy con nosotros aquí, que nos pueda acompañar y sobre todo contarnos cosillas sobre tu trayectoria en el mundillo MSX, y en especial vamos a hablar de uno de mi juego favorito, que es el Metal Gear, el cual recientemente has desensamblado. Sí, lo desensamblé hace unas semanas, hace un mes. Y sí, sé que es tu favorito y que te ha hecho ilusión. desde luego. La verdad es que ver ese el juego que, vamos, fue, digamos, el juego de mi infancia, verlo completamente destripado y explicado y vamos, con miles de comentarios, pues la verdad es que es para mí una satisfacción. Aunque no entiendo el tema del tema de la programación, pero me gusta mucho el hurgar en el código y ver cómo se hacían las cosas o cómo ellos las tenías pensado hacer. Sí, simplemente viendo los comentarios te puedes hacer una idea de cómo funciona el juego y lo que va haciendo cada parte, incluso alguna curiosidad que hay por ahí. Muy bien, pues empezaremos a darle caña al Metal Gear. Eso será la parte final del programa de hoy. Pero antes vamos a dar la bienvenida a todos los que nos acompañan esta noche. Tenemos por aquí a QBSAM, tenemos a Jaume, tenemos a Victos, tenemos a Jack Wolf. Buenas noches a todos. Aquellos también que andan ahí detrás de la pantalla y aún no han participado en el chat, buenas noches también, bienvenidos. Y como siempre, antes de empezar el programa, me gustaría preguntaros cómo nos oís, si veis bien la imagen es correcta, el sonido bien, y continuamos. A ver qué nos dicen. Kings Valley, buenas noches también. Ya más gente que se va manifestando por aquí. Un saludo a todos. Decidnos, por favor, si nos escucháis bien. Muy buenas, JQV. Buenas noches, Pabliviri. Dice Pabliviri, esto no me lo podía perder. Menudo crack. Vale, comenta Jaume que el audio bien, pero Pasos tiene un poco de lag. Sí, un poco de lag. Yo he de decir que lo escucho muy bien aquí en el programa, o sea, en directo, en la llamada del Hangout, luego la hago bien. Buenas noches, Gerardo, también. Hombre, Wiz, hombre. Aquí tenemos al maestro Wiz también, acompañándonos. Ese Wiz. Como veis, hay gente, visitantes muy ilustres esta noche, Manuel. Sí, aquí hay viejos conocidos. Si es que al final todos confluyen en el mismo, en los mismos sitios. Eso es lo bonito de esta afición. Que al final... Sí, y que todos somos viejos ya también, que todos somos dos viejos conocidos. sí. Eso es verdad. Buenas noches, Araubi también. Otro máquina. Ay, otro máquina. Menudo reportaje, o sea, menudo vídeo que hizo de la abadía, Stensun. Bueno, si no lo habéis visto, lo tenéis que ver porque es un descojón, es buenísimo. El tío es un máquina. Juego que coge, juego que revienta. Yo no sé cómo lo hace. Pues chicos, si por ahí comentáis que el audio está ok, que la imagen también, pero si os parece vamos a empezar entonces con el programa. Como sabéis, conocéis de sobra a todos los que andáis aquí en el chat, conocéis de sobra a Manuel Pasos. ¿Quién no conoce a Manuel Pasos? Y me apetecía traerlo al programa, que viniera y hablara pues de su experiencia en el mundillo MSX. Y especialmente que nos comentara secretos y anécdotas y curiosidades del Metal Gear. Pero eso, como digo, lo vamos a ver en la última parte del programa. Vamos a empezar preguntándole a Manuel cómo empezó en el mundillo MSX. ¿Cómo fueron tus comienzos con el MSX? Pues yo creo que como algunos o muchos de nosotros. Yo creo que fue por Navidades del 85. Los Reyes Magos me trajeron un Canon V20. Creo que el mismo que lo trajeron a Konami Man, además, en la misma, también, por Reyes del 85, el otro día estaba escuchando un podcast. Sí, lo comentaba. En la entrevista creo que lo comentó. Uh-huh. Que eso también le habían traído un Canon V20.
Bueno, pues comencé el ordenador en PC. Cuando me llegó, pues obviamente no tenía ni idea de informática. O sea, no sabía nada, no tenía hasta dificultades para cargar los juegos. Y por aquel entonces, el que sabía informática era mi hermano Javi, que era el que siempre venía de clase y decía, mira lo que aprendí, y me ponía algún comando por ahí, hacía alguna cosilla, y yo, claro, me quedaba flipado. Tengo una anécdota con con la instrucción play para poner música, que yo le veía que él ponía letras y sonaba, ¿sabes? Le ponía, por ejemplo, CACA, caca, y sonaba, ta-na-na-na. Y Sí. digo, pues esta instrucción debe ser que funciona con play, y luego una palabra y suena música. Y que yo ponía, pues play, fresas, play, las palabras que se me ocurrían. Y algunas funcionaban y otras no. Sí. Claro, ya algún tiempo después aprendí el tema de las notas y todo eso, pero claro, entonces pues ni idea. Claro, en aquella época, ¿qué edad tenía más o menos Manuel en el 85? Pues yo iba a quinto de GB, tenía 10 años, 10 creo, por años. ahí, 9, 10 años. Pues más o menos, yo recibí mi MSX2 3 años, creo recordar, no, 3, 2 años más tarde, tenía 10 años, pero vamos, que veo que andábamos todos más o menos por la misma edad, ¿no? Cuando recibimos nuestro primer ordenador, nuestro primer contacto con con la informática, ¿no? Alrededor de de los 10 años. Sí, por ahí, por ahí. La verdad es que éramos inocentes en aquel entonces porque, y valientes a la vez, porque sin tener ni idea de informática ni de qué era un ordenador, éramos capaces de sentarnos delante de la pantalla y atrevernos a teclear comandos en BASIC. Sí, pero es que yo creo que es una edad buena porque ahí todavía yo creo que no hemos perdido la curiosidad de los niños, de ver cómo funcionan las cosas, qué se puede hacer. Entonces, claro, ese tipo de herramienta en manos de un crío con ansias de conocer, en mi caso, por ejemplo, yo quería aprender eso, pues todas las instrucciones del libro yo me las leía todas, del manual de BASIC, y a probarlas, probaba todos los programas, lo copiaba. Claro. Yo, por ejemplo, flipé cuando, yo creo que también tenía que edad, cuando descubrí que escribiendo letras se podían hacer juegos. O sea, yo hasta entonces pues pensaba que los juegos en cinta pues hacían unos ruiditos, unos pitiditos, y para algún tipo de magia negra salía un juego. O Sí. sea, yo no entendía ni qué era un programa ni nada, yo no sabía nada. Pero claro, las revistas ponían listado el juego, no sé qué. Digo, o sea, que escribiendo letras sale un juego, que yo flipé. Digo, quiero aprender a hacer eso. Y así es como empezó a picar el gusanillo de la programación y el hacer videojuegos. La verdad es que las revistas hicieron mucho por avivar esa curiosidad que teníamos de niño, ¿verdad? Lo que tú comentas, el ver un listado y decir, pues mira, voy a teclear esto y yo no me conformo solo con teclearlo y jugarlo, sino voy a ver qué es las tripas de ese listado y voy a ver qué pasa si cambio esto, si cambio el otro, si cambio una instrucción, si modifico esto. Eso es, eso es. Esa curiosidad que, bueno, en general, hablo en general. Quizás se ha perdido hoy en día con los niños, ¿no? Con nuestros hijos. Yo tengo una hija de 12 años y otra de 8, y en el tema informático, pues la verdad es que no le tienen mucho interés. Habrán niños que sí, pero en mi entorno, los niños que conozco alrededor de de la edad de mis hijas, pues no tienen esa inquietud por programar. Tienen más la inquietud por los chicos por jugar, los niños por jugar, y las chicas, pues a lo mejor por otras cosas como la música o grabarse vídeos o cosas de estas, pero no tienen esa inquietud que teníamos nosotros con 10 años de decir, mira, voy a ver cómo funciona esto. Eso quizás se ha perdido con el tiempo. Hombre, ahora también lo tienen ya todo hecho, es decir, Claro. para aquella época nosotros enseñamos el ordenador, te salía el intérprete BASIC y búscate la vida. O sea, o escribías algo ahí no sabía nada. Claro. Y sin embargo, hoy la consola te arranca el juego, o sea, no tienes que hacer nada, metes el cartucho, lo que sea, y Y el PC a igual. funcionar sin tocar nada. Sí, claro. Y el PC lo mismo. Enciendes un PC y enseguida, perdón, carga el sistema operativo y ya tienes aplicaciones para desde escribir un texto hasta conectarte a internet, ver vídeos, jugar, etc. En ese sentido, es diferente a nuestra época. En nuestra época no teníamos que buscar la vida. Y los que no se buscaban la vida, pues, pues estaban condenados a vivir con con lo que tenían, con los juegos, los programas y lo que venía hecho, pero otros Pero yo creo que quizás. todo el mundo al menos sabía lo típico de cargar Sí. el programa, sabían que tenían que cargar a veces un ROM para funcionarle, para ejecutarlo, y alguna instrucción fijo que sabían, o cambiar el color, o el beep, o el play. Yo creo que por muy poco que supiesen, siempre se sabía alguna instrucción o algún programita muy simple, Sí. creo, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, que no llegué nunca al ensamblador,
En Basic llegué a hacer algún jueguillo con sprites y tal, pero todo a base de leer, bueno, esas revistas, el manual de Basic que venía con el ordenador. Era la única manera, ¿no? De ensayo y error y estudiar. Era la única manera de conseguirlo. Sí, bueno, yo creo que a todos más o menos nos ha pasado lo mismo y hemos seguido el mismo camino, ¿eh? Uh-huh. Sí, yo creo que todos en nuestra quinta empezamos así. Algunos continuaron su vida profesional, ¿no? Por la rama de la informática y la programación. Y otros, bueno, pues no lo hicieron. Pero creo que mucha gente debe su trabajo o su modo de vida de hoy en día a los comienzos con sus microordenadores, sea un MSX, un Spectrum, un Commodore, lo que tuvieran en su época en la casa. Sí, sí, estoy de acuerdo. Mi caso es una prueba clara. Sí, sí, no soy el único. Sí, sí, es que yo la mayoría de informáticos que conozco, o programadores web, o gente que trabaja, ingenieros de sistemas y tal, que trabajan alrededor de lo que es la informática, pues todos te comentan que empezaron con un microordenador, la mayoría de nuestra edad con un microordenador, y ya quizás los más jóvenes ya con un PC, un XT y tal, pero todos empezaron así, el gusanillo, digamos, que les picó desde chico. Bien, pues después de ese Canon V20, Manuel, ¿tuviste alguna vez en un MSX2 o no? No, la verdad es que yo di el... Pero ya bastante tarde, ¿eh? Yo di el salto del MSX1 al 2 Plus directamente. Madre mía. Tremendo salto. Me compraron un Wabi 70D. Ah, el tocho, ese que es muy enorme. El Sanyo, sí, el Sanyo, sí. Ese que tiene como una especie de onda así y luego las unidades. Sí. El Sanyo Wabi 70FD. Es el 2 Plus. Claro, cuando me llegó flipo, entre el sonido de FM, las digitalizaciones en Screen 12. El Turbo Basic, que claro, cuando yo también flipé con el Turbo Basic, esa de la velocidad y todo aquello. Claro. Yo di el salto, la verdad es que MSX2 nunca tuve. Bueno, diste un salto cualitativo bastante bastante importante. Porque... Y unidad de disco, que tampoco tenía, claro. Nunca había tenido unidad de disco y era otra cosa que me flipaba, eso de en un disquete poder tener un espacio de programas, de juegos, era para mí era inconcebible, era... Un salto tecnológico increíble. Sí, sí, sí. De hecho, el Wabi, el FD70 es el que anunciaba la MSX Club, ¿verdad? Es ese modelo, sí. Si no me equivoco. Sí, puede ser. De hecho se le compré a Labs. Ah, se lo compraste a Labs en Zaragoza. Vale, vale. Sí, sí, sí. De hecho se le compré a Labs. Sí, sí. De aquella una buena, bueno, una mala máquina y también bastante, bastante cara. Bastante cara. Porque según lo que yo veía en los listados de LASP, eran unas ciento y pico mil pesetas de la época. No sé si eran, me suena, o sea, no sé si eran 80 y pico mil pelas. Ahora no me acuerdo, No me acuerdo, pero pueden. Yo no sé, 80 y pico mil, 100 mil pelas. Sí, por estoy ahí. Yo confundido a lo mejor con los Turbo R, porque también. Bueno, no sé si LASP traía Turbo R también en la última. Sí, sí, los trajo. Además, es que te digo, porque justo cuando yo compré el 2 Plus. Empezaron a anunciar los Turbo R. Y claro, yo le dije, joder, ¿y no es mejor comprar un Turbo R en vez del 2 Plus? Y dijo, no, que este trae un compilador de Basic y entonces al compilarlo va igual de rápido. Ah. Claro, y dije, claro, lo que no pensé en su momento, digo, ya, claro, pero si lo compilo en el Turbo R todavía era más rápido. Claro, sí, sí, sí. Claro. Pero bueno, pues a aquella época me compraron el Wabi, el 2 Plus. Comenta por aquí el pirado José Luis Lerma, que aprovecho para darle la bienvenida. Comenta que él cree que 89.900 pesetas. El Turbo, sí, perdón, el Wabi, el que tú comentas, que tú tenías. Y los Turbo eran 140.000. Sí, a mí me suena, no sé por qué, la cantidad de 88.000. Ahora recuerdo que en la caja me mandó una pegatinita muy pequeñita con el importe del ordenador, que me suena que era 88.000. Uh-huh. Y luego no sé si era a pagar en dos o tres letras, no sé cuánto era. Tienes que pagar en. Sí, sí, sí. La famosa letra. De la época. Eso es. Pues fíjate, comparativamente a mi padre le costó en el 87 el Files 8250, le costó 120.000 pesetas, pues tan caro no era, ¿eh? Tan caro no era. Comparado con lo que costó un MSX2 en el 87. Ya, bueno, lo que pasa es que a lo mejor quizá como las cosas iban tan rápido, es decir, la tecnología avanzaba tan rápido, esto yo, el año exacto no me acuerdo, pero debería ser por el 90 o por ahí cuando me compré El Wabi. El Wabi, el 2 Plus. Entonces, claro, todo se queda obsoleto relativamente rápido. ¿Sabes? Las generaciones, claro. Cada, por eso, el MSX1, MSX2, 2 Plus, luego Turbo R,
Pero yo cuando me compré ya el 2 Plus, ya acababa de salir el Turbo R, ya estaba un poquitín viejo, por decirlo de una forma. Sí. Pero bueno, entonces, todos sabemos que con el 2 Plus casi tienes prácticamente el 99% del software de MSX. Sí, sí, en ese sentido no tuve problema. El software que salió para Turbo R, pues es más exclusivo, más limitado y en menos cantidad, lógicamente. Comenta por aquí, mira, la primera pregunta, JQB dice, ¿cuál es el juego preferido de Manuel Pasos en MSX? Y en MSX2. MSX1. Sí, en MSX1, y luego te pregunto también en MSX2. Pues, hombre, en MSX1 suena un poco repetitivo, pero claro, la abadía me flipó, la abadía del crimen. De todas maneras, yo, por aquella época, era un jugón. O sea, yo creo que era, terminaba todos los juegos que caían en mis manos, y me los pasaba, o sea, me los pasaba a todos. Eras un Araubi de la vida. Bueno, no sé, la verdad es que sí que les... Le metías... Es más, tú, fíjate que, si me lo pasé, que tuve un amigo, que yo por aquel entonces no tenía cartuchos, y me dijo, toma, el Salamander, a ver si tienes juegos de terminártelo. Y me lo terminé, le conté el final, y no se lo creyó, me dijo que no se creía que no había terminado. Madre mía. Pues claro, ese... pero yo vi el final malo, yo no sabía lo de la misión X, ni que hay que jugar mapas, ni, o sea, no tenía ni idea. Yo vi el final malo, el de Venom, que lanza el rayo al final, creo, y destruye la base o algo, un rollo de esos, y no vi el final bueno. Yo ni siquiera me lo terminé, el Salamander es, de hecho, de la saga es el más complicado, el más difícil. Sí, sí, será chungo. Hombre, yo reconozco que hice medio trampillas, y en la última fase lo que hacíamos era jugar a dos. Yo iba cogiendo velocidad con mi hermano, ¿sabes? Yo cogía velocidad, los option, el láser. Sí. Y claro, yo cuando cogía una cosa, le decía, mátate. Entonces cogía otra, mátate. Y volvimos a empezar la fase y iba cogiendo todas las cápsulas. Ah. Entonces, pues podía aguantar. Vale, bueno, buen truco ese. El dual play, sí, usando el dual play. Eso es, eso es. ¿Y de MSX2, Manuel? De MSX2, ese Snatcher me flipó. Ese Snatcher me... Joder, tanto ese juego también me marcó mucho. O sea, hay muchos juegos que te marcan de alguna forma. El Metal Gear también, cuando le jugué, que le jugué tarde, y flipé con el Metal Gear también, con el 1, bueno, y con el 2 más tarde. Pero ese Snatcher es un juego que me... ¿Que te la marcó? Historia me gustó muchísimo. Sí, tiene un guión muy, muy, muy potente. Muy potente. Además, sí. Viene de quien viene, de Hideo Kojima, que aunque últimamente, bueno, la historia del Metal Gear se ha enredado mucho, pero en aquella época Metal Gear 1, Metal Gear 2... Y el Snatcher y luego el SD Snatcher, pues tiene, sobre todo el SD Snatcher, tiene un guión muy potente. Y además, la ambientación que tiene Cyberpunk y tal, pues también mola mogollón. Sí, sí, es un juego muy guapo, ¿eh? Y si os gusta, yo recomiendo la versión de Mega CD. La de Mega CD es guapísima. A mí esa versión está muy bien. Además, está en inglés, o sea que la puedes. Ah, vale, más accesible que la, sí, la MSX. Sí. Y te comentaban por aquí, te preguntaban también por aquí de Konami, ¿cuál era tu favorito? Pero como has dicho el SD Snatcher, no sé si tienes, quitando el SD Snatcher, ¿tienes algún otro de Konami favorito que sea? Has comentado también el Metal Gear y el 1 y el Solid Snake también. Sí, hombre, de Konami reconozco que es que casi todos me gustan de una forma u otra. Uh-huh. Casi todos los juegos, ¿sabes? Te pones a jugar y es que todos, yo qué sé, pues los Hyper Sport estos, con mi hermano, unas viciadas allí, o el Tozer, ¿sabes? Pues ahí pimpar a jugar, sí. A jugar a dos, al Jar Kung Fu, al... Es que todos, prácticamente todos. Es que todos, de jugar a dos, bueno, unas viciadas. El tiene unas aventuras, le encantaba a mi hermana. Yo recuerdo que tuve una temporada que, bueno, me metí pues una pila de horas cuando nos lo dejaron, que también otro juego con el que flipamos, con el Penguin. Sí. Es que, casi todos. Efectivamente, es que de Konami, a mí prácticamente es que me gustan el 90% de los de Konami. No sé, siempre lo he comentado, cuando leías Konami o oías Konami o veías Konami en una tienda, a ciegas podías comprarte el cartucho que sabías que iba a ser una pasada. Excepto el Green Beret. El Green Beret. Que no era de Konami, que no era de forma. Efectivamente, que no era de Konami, era de Konami UK. El resto... podías casi comprarlo con una venda en los ojos, que tenías asegurado calidad y entretenimiento durante muchas horas. De cuando Konami molaba, ¿eh? ¿Qué tiempo es aquello? Sí, sí. Konami ahora está venida menos. Se dedica a fabricar pachinkos y poco más. La verdad es que es una pena. Porque luego en Super Nintendo explotó. Eso fue quizás cuando más en la cúspide estuvo.
pero a día de hoy pues está prácticamente desaparecida, excepto los PES, los juegos de fútbol y los pachinkos que fabrica en Japón, está de, para mí de capa caída. Bueno, yo no estoy muy puesto, ¿eh? Sé que por ejemplo en Japón tenían mucho éxito con las máquinas de baile, las Dance Dance y todo esto. Sí. Yo cuando estuve allí, o sea, estuve en un edificio que se llamaba Porco, Circo Porto, creo que era, uh-huh. que tenía varias plantas. Y yo creo que había una solo de máquinas de baile. Y estaba petado aquello de gente jugando a este de pisar las flechitas en el suelo. Y les iba muy bien en ese sentido, ¿eh? O sea, que Konami a lo mejor pues tiene diversificado su negocio. Sí. Y en las máquinas de baile y esos y pachinkos y cosas de esas, pues. Sí, les da. Pues les va bien. Les va bien, les da para vivir, pues se centran en eso. Comentan por aquí, yo creo que esto va un poco con Sorna, ¿eh? Oscar Sanak 2 comenta, ¿cuál es tu favorito de Manhattan Transfer? Miguel, mi favorito de Manhattan Transfer. La respuesta más cómoda yo creo que es ninguno, ¿no? Pues si te digo la verdad, yo no sé si he jugado alguno, ¿eh? Yo creo que no he jugado ninguno de Manhattan Transfer. Eran bastante maletes, ¿eh? Bastante malos. Quizás el mejor de ellos es el del ratón este, el Wilco, el Wilco creo que se llama, que es el del ratoncito, pero el resto da bastante pena. No, pues es que no juego a ninguno, o sea, no sabría decirte porque no he jugado. Yo en la época ni siquiera compré ninguna cinta, yo los descubrí, los Manhattan Transfer los descubrí en la época, bueno, ahora el revival con los emuladores y todo este rollo, los juegos que se han preservado, los he podido probar, pero en la época no probé ninguno ni conocía a nadie que tuviera un juego de Manhattan Transfer. No había gente tan atrevida para comprarle juegos a esta gente de Manhattan Transfer. Y menos mal. A ver, aquí pregunta Raúl Romanillos, ¿cuál fue el primer programa en ensamblador y dónde lo encontró? Sí. ¿El primer programa? ¿A qué se refiere? No sé, bueno, no. Me imagino que se refiriera a qué ensamblador. ¿Programa de ensamblador, ese ensamblador cuál usaste, el primero? Ah, el primer ensamblador que utilicé fue el RSC2. Era un ensamblador rarísimo porque iba con líneas de comando y no sé, era muy raro y muy complicado, y con ese fue con el que empecé a hacer el Sonic y ahora hablaremos de él. Sí, con ese empecé las rutinas de scroll, que se movió la pantalla con los cursores, pero luego ya di el salto al compás y bueno, fue un salto notable. Comentan por aquí también, que estoy viendo que la gente se está moviendo, están de hecho montando una moción aquí para desensamblar, para que desensambles el R-Type. El R-Type, ese juego creo que está hecho en C. O sea, ese juego, si le desensamblas, vas a ver un montón de instrucciones... Legibles, ¿no? Raras, o sea, raras. Ajá. En el sentido de que, por ejemplo, juega mucho con la pila, que tú cuando has pasado parámetros a una rutina a otra, pues empieza a meter datos y a sacar de la pila. Utiliza los registros indexados para muchas cosas. No he hecho un código limpio, es decir, que se nota. Uh-huh. No lo ha hecho un humano, por decirlo de alguna forma, sino que es código compilado. Vale, pues, o sea que el tema de desensamblaje es prácticamente humano. Se puede desensamblar, pero que cuando hablan de desensamblarlo, imagino que se refieren a hacer lo mismo que hiciste con Metal Gear, comentarlo y tal. Eso es prácticamente una tarea titánica y prácticamente imposible. Hombre, llevaría bastante tiempo. Bueno, pero bueno, no sé qué interés habría en desensamblar el R-Type. No lo sé, que lo pongan por aquí, lo comenten por aquí a ver qué interés tienen con el R-Type. A mí más que el R-Type, por ejemplo, me molaría más desensamblar, pues, o que desensamblaras el Gradius, por ejemplo, o un Castlevania, perdón, un Vampire Killer, no sé, algún juego así. ¿Desensamblarle, dices? Sí, o sea, desensamblarlo y comentar el código, o sea, lo mismo que el Metal Gear. Lógicamente lo... Pues, dime. Pues el Vampire Killer le tengo bastante desensamblado, porque cuando hice el parche este de Castlevania con... Sí, con los gráficos. Con Imanok, sí. Pues claro, pues para... Pues él me decía, oye, que tengo que cambiar esto, que tengo que cambiar lo otro, que dónde están los enemigos, dónde están las pantallas, que tenía que, al final tuve que desensamblarlo casi entero para saber dónde había que tocar. Claro. De esto vamos a hablar también... Vamos a hablar ahora también del fantástico Castlevania para MSX, para MSX2. Comentan por aquí, a ver, el RSS2 desde la MSX Club, ¿cierto? De Manhattan Transfer. Y pregunta el Rincón del Curioso, si hiciera un juego ahora mismo para MSX de una película de los años 80-90, ¿cuál haría? Si hiciera un juego ahora mismo para MSX de una película de los años 80-90, ¿cuál haría?
Joder, pues no sé, a ver. A mi película que me flipe, Los Cazafantasmas, pero claro, ya hay juego. Ya hay juego, sí. Que no está muy allá, pues, pero... Claro, pues no sé, hombre, a lo mejor se puede intentar hacer algo. Los Goonies, lo que pasa es que Los Goonies ya está un poco trillado. O sea, ya está la versión oficial y luego la que hizo Carly Zeck. Sí. No sé, hombre, siempre se podría dar algún repaso a algún... alguna película. Alguna película, ¿verdad? Los Gremlins, por ejemplo, aunque hay los Gremlins 2, por ejemplo, o los Critters, o películas así ochenteras, Regreso al Futuro, por ejemplo, que es que el juego Regreso al Futuro es bastante pocho, bueno, pocho. Es entretenido, pero no tiene nada, poco que ver con la película. Sí, no tiene nada que ver, sí. Ir al baile y ya, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, un poco un spin-off, un poco así de la película. Comentan por aquí, para recompilar el Metal Gear, ¿qué pasos hay que seguir y qué programas usar? Pregunta Jax. Solo el SHAMS. O sea, además está en el repositorio. Pones SHAMS, creo que era MetalGear.sm, y ya se compila y se genera la ROM. Jax, si te sirve de ayuda, yo que soy un negado en estos temas de ensamblador, yo fui capaz de recompilar el Metal Gear siguiendo las instrucciones que tiene Manuel, como comenta en el GitHub del Metal Gear. O sea que no voy a decir que sea complicado o que sea fácil, pero yo lo logré hacer. Con las instrucciones que hay ahí es viable. Dice Manuel, todavía recuerdo aquella demo que presentaste en la RU en Turbo Basic, que parecía el Illusion City. Sí. Además le mandé a Zanac 2, ¿verdad? Se le mandé y lo estuvo jugando. Era un juego en Turbo Basic que era con los gráficos del Illusion City. Ajá. Y era eso, pues, el típico juego con scroll que tenía además varios planos, es decir, puedes pasar detrás de las cosas o poner proyectar sombras sobre el personaje. ¡Joder, qué chulo! Sí, estaba chulo, sí, la verdad es que estaba, o sea, para estar en Turbo Basic estaba curioso. ¿Y eso lo tienes preservado en un lado o algo, Manuel? O... Sí, yo creo que por algún lado tengo que tener SK, yo creo. O sea, sí. Tampoco es para tirar cohetes, pero bueno. Bueno, pero por curiosidad, para echarle un vistacillo. Sí, por ahí lo tengo que tener. O si te animas un día y grabas un vídeo y lo pones en YouTube, lo podemos ver. Vale. Sí, pues sí, se puede hacer, lo puedo hacer unas capturillas. Sí. Elvis Gallegos ha conectado. Buenas noches, Elvis, bienvenido. ¡Ey, Elvis! ¡Es Elvis! Ya has dicho. Que nos vimos no hace mucho, ¿eh? No hace mucho, creo que fue hace un año y algo así. Pasó por Santander y, joder, quedamos y hacía que no nos veíamos una burrada de años, macho, yo qué sé, desde el 99 o por ahí. Madre mía. Casi 20 años. Pues muy bien. Mira, comenta Israel Mula, ¿has tenido problemas con Konami con lo de Metal Gear? No, la verdad es que no me han dicho nada, ¿eh? No. Y crucemos, seguramente no se han enterado. Y crucemos los dedos. Si se enteran, pues... Y si se han enterado, quizás hasta les haya venido bien, ¿eh? Porque hasta donde sé, yo creo que han perdido todas las fuentes de los juegos de aquella época. Entonces, cada vez que tienen que tocar algo, se ven obligados a desemblar. O a parchear. Sí. O sí, sí, pero no tienen la capacidad de recompilar. O sea, tendrían que parchear. Que es lo que hicieron, por ejemplo, con el Metal Gear de Wii. Que le cambiaron las caras a los personajes para ponérselas vale, sí. En los últimos Metal Gear. Entonces, claro, les cambiaron los gráficos y si tú miras la ROM está parcheada, es decir, no está recompilada. Vale, o sea que no, porque no pudieron acceder al código, no tienen el código fuente. Eso es, no, yo creo que no lo tienen. Entonces el Metal Gear, si le han echado mano, les habrá venido bien. Y crucemos los dedos, como digo, porque si se enteran o les da el aire, igual... Cierran el chiringuito. Pues sí, te mandarán que lo quites, pero bueno, a estas alturas ya, yo creo que el que lo quería tener ya lo tiene. Y... Sí, efectivamente, pero es una pena, porque al final, sí. Pues, como documento. Pues sí, a nivel didáctico, claro, es una pena porque siempre hay gente que puede echar una mano y puede aprender alguna cosilla de cómo hacer las cosas Konami o cómo he hecho alguna parte en concreto. Efectivamente. Mira, comenta Fernando García, ¿qué nuevos proyectos tiene, Manuel? ¿A Fernando? Sí, estoy terminando el Brunhild ahora mismo. Que le está haciendo él, hombre, no. le está haciendo Fernando, es un crack el tío, ¿eh? Sí. Se ocurre una versión que la tenía en mente, les estaba dando la chapa, les di la chapa a los de RetroWorks con el... Doy fe, ¿eh? Doy fe del Brunhilda de MSX2, que está muy, muy, muy bien. Desde aquí digo que atención a sus pantallas los próximos meses, porque va a dar mucho que hablar. Muy chula. Pues sí, nos dio una alegría, te digo, porque yo les di la chapa con lo del Sword of Vienna. Y
Y al final lo hicieron, o sea, bueno, tampoco tuve que insistir mucho. Y el y este el Brunilda, siempre les dije, joder, en MSX2 ese juego tiene que quedar chulísimo. Sí. Y me dijeron, bueno, ya, sí, pues, no sé, bueno, ahí están los fuentes, míralo. Y un día, Fernando nos dijo, oye, mira, que estoy haciendo esto, espero que no os parezca mal, ¿no? Genial, tío, o sea, sí. Me ha hecho una versión preciosa, muy bien, se lo ha currado mucho. Muy bonita, bueno, Fernando. Muy bonita. Pues comenta por aquí, ¿algún proyecto en forma de juego que se haya quedado en tus archivos, Manuel? Que no haya salido a la luz. A ver, cutre, sí, a ver, tengo pues el primer juego que hice en Basic, que era una especie de Profanation, de esos, que claro, estaba todo en Basic, todo tan cutre, que tenía que cargar por un lado primero un listado de VPokes para definir los caracteres y se me acababa la memoria de Basic, y luego ya cargaba otro, que era el juego en sí. Pero el juego, como lo hacía todo con prints y iba lento. Solo me cabían dos pantallas. en el programa, ¿sabes? Porque era la lógica y las pantallas con prints y no sé qué. Y por ahí se quedó, no. Se quedó no mucho. Y luego así reciente. El Magical Tree de Spectrum. Ahora me van a quemar aquí una hoguera. Pero también, después de hacer el Kings Valley, desensamblé el Magical Tree, empecé a hacer una versión previa, pues que ya empezaba a funcionar, ya se veía, sonaban los efectos. Y se lo pasé a Metal Brain. Digo, pues mira, macho, yo es que de Spectrum tampoco es que controle mucho y me cuesta más hacer las cosas. Y al final, pues no lo hicimos, pues quizá por ahorrarnos a lo mejor algún sustillo con Konami que nos dijese, este juego no lo podéis sacar, y bueno, pues, ahí se quedó en el tintero. Pero tenéis, por ejemplo, que estamos hablando antes, fuera de antena, antes de empezar a emitir, estamos hablando del Kings Valley y de Retroworks también para Spectrum, que por cierto es una versión muy, muy chula. Con ese, en principio, no ha habido problemas con Konami, que sepamos, ¿no? No, pero es que pues, te digo lo mismo, yo creo que se nos han enterado. O sea, Konami. Es muy grande, es que. O sea, enterarse claro, de esto tan pequeño, tan. Una, o sea, es una gota en el océano, es complicado, es difícil que se enteren. Yo también pensaba lo mismo con la página de descargas y mira, se enteraron al final. No, pero bueno, quizá tu web tiene más visibilidad, quizá, ¿sabes? Porque, bueno, pues más o menos en un tweet, en un post, en... Ya. No sé, siempre se puede hacer referencia. Y el Kings Valley, simplemente ven que es un videojuego, y yo creo que hay veces que como la gente que está no sabe realmente qué es de Konami y qué no, ya. Pues dirán, pues... Lo dejan pasar. A lo mejor lo hemos hecho nosotros. Uh-huh. ¿Sabes Kings Valley de Spectrum? Pues sí, a lo mejor lo hicimos nosotros, no sé. Pues está, o sea, muy chula esa... Ellos, ¿sabes? Que el propio Konami lo hizo y dice, pues será que lo hicimos nosotros en su día, y no hay nada de malo. Dice por aquí Cubisam, ¿para cuándo el Puddleland? El Puddleland se canceló el proyecto. Claro. Creo que luego lo retomó Armando, a ver si lo terminaba, pero bueno, al final pues no, se quedó... Era muy chulo, ¿no? Y eso que estaba... Sí, estaba bastante avanzado, porque... Los gráficos... Porque yo creo que teníamos... de los mundos, creo que estaban todos. Creo que eran 10 mundos, estaban todos hechos. La intro también estaba hecha. Enemigos finales... Había dos o tres. No me acuerdo bien, creo que había... Pero nada, bueno, pues al final se canceló el proyecto y... Sí. ¿Ese los gráficos eran de Sub-Chan, puede ser? Sí, ¿verdad? Sí, Sub-Chan, sí. Que el estilo gráfico a mí me gustaba mucho. Me parecía un estilo gráfico... Por decirlo de alguna manera, muy amiga, no sé, muy de juego de amiga, como de una amiga, que lo cual no es malo, o sea, lo estoy diciendo de manera positiva. Me gustaba mucho ese estilo gráfico que tenía el Puddleland. Comenta el Ricón de Curioso, es que al final estamos con las preguntas. ¿Qué opinas del del Nogalius de MSX? Si lo conoces, no lo has jugado. No, es que no lo han publicado todavía, han sacado demos en vídeos y tal. Pero no han... No lo he visto. Creo que he visto alguna pantalla que puso... Tony. Tony. Sí, Tony. Y bueno, Tony es un crack a nivel gráfico. Y visualmente se veía bien. Pero del juego en sí, o sea, de la jugabilidad y demás, no puedo opinar porque no lo he visto ni lo he probado. Vale. No, es que no ha salido. Yo creo que se refiere igual si has probado la versión de PC. Pero vamos, yo por ejemplo, sí que probé la versión de PC y me pareció bastante, bastante regulera. En mi opinión. Y espero que la de MSX sea mejor, porque si la de MSX es igual que la de PC, apaga y vámonos. Pero bueno, dice Raúl Romanillo, pregunta a Manuel Paso, ¿jugaste el juego de Rick Dangerous y qué juego de plataforma más te ha gustado?
Si jugaste. El Dangerous, sí, sí jugué. Yo, claro, no tenía PC. Yo tuve ya PC muy tarde, muy tarde. Yo no tenía ni consolas ni. Yo siempre estaba con una MSX. Y sí, sí que jugué al Rick Dangerous. Y me medio enganchó. Era un juego bastante adictivo. Me gustó. Sí. Y de plataformas. A mí el plataformas que más me ha gustado es el Symphony of the Night para PlayStation. Ese juego también Ah, el de me encantó. Castlevania. Sí, el Castlevania. Ese para el de PlayStation, ese Sí. juego, wow, me encantó. Yo creo que es el mejor de la saga, ¿eh? Sí, ese me gustó mucho. Dice, ¿qué opinas de los juegos de John Cortázar? JQV pregunta, ¿qué opinas de los juegos de John Cortázar, de Relevo Video Games? Bueno, John es un profesional de los videojuegos, entonces, claro, Sí, lo es, que lo es. es que le tengo abrazado al pobre. Un saludo, John, un saludo. Bueno, claro, ahora no me puede estar viendo porque estará con Kojima, que le habrá venido a buscar en el helicóptero de Sony, y a nosotros Claro. no nos puede ver. No nos puede ver, si no, o sea, estaría aquí con nosotros. O Nada, estará pero con bueno, los juegos están chulos, ¿eh? Los juegos están Sí. chulos porque John hace buen diseño, es muy bueno a nivel gráfico, entonces pues diseña bien los personajes. También a mí me gusta. Sí, contigo. Son juegos que tienen muy buena, están muy bien calibrados el tema de la jugabilidad. Y por ejemplo, el Ninja Xavier era un ejemplo de un juego súper sencillo, pero que la mecánica y la jugabilidad hacen que sea muy entretenido. O Sí, sea, sí. con poco se consigue mucha diversión. Comenta por aquí Juanfra Valero, dice, ¿qué es lo más complicado a la hora de desensamblar un programa de MSX? Lo más complicado. Desensamblarlo. Hablarlo. Es que Hablarlo, dijiste. Ah, desensamblarlo, es desensamblarlo. que claro, es que el proceso de desensamblado es complejo de por sí, porque el problema es que tú empiezas y entonces no. Todos son instrucciones con referencias a posiciones de memoria que no sabes realmente lo que está haciendo. Entonces al principio es todo como un montón de piezas que no están conectadas entre sí. Y a medida que vas, pues a lo mejor descubriendo pues que en esta posición de memoria van las vidas. Ah, vale, pues ahora entiendo que en esta parte donde se suma o se resta es que estás perdiendo una vida o la estás ganando. Ah, bueno, pues entonces si aquí le estás ganando una vida, voy a mirar dónde llama. Pues mira, aquí donde hace unas comprobaciones de los valores, estos son los puntos. Cada 1.000 puntos me están dando una vida. Y donde me la quitan, pues mira, aquí están mirando que si tienes una colisión con esta estructura, pues te quitan una vida. ¿Y esta estructura qué es? Ah, mira, pues al final esta estructura son los enemigos. Entonces al final es como ir tirando de un hilo en el que vas descubriendo cosas poco a poco. O sea que no es un proceso automático que cuando desensamblas tienes el código legible como lo que vemos No. en el A Metal, ver, en el GitHub de yo Metal Gear. entiendo por desensamblar generar el código en ensamblador y entender qué es lo que hace. O sea, es bueno, desensamblar y analizar. Porque desensamblarlo de por sí, bueno, puede ser más o menos sencillo. O sea, tú simplemente vas generando los opcodes, intentando más o menos diferenciar la parte de código de datos, que con un poco, bueno, pues con un poco de experiencia lo puedes ir haciendo, y pues generar el código compilable o ensamblable, por decirlo de una forma. Eso es relativamente sencillo. Pero la parte complicada es la de analizar. La de analizar y comprender qué es lo que está haciendo el programa y a qué se refiere con cada posición de memoria o con cada rutina. Sea que es un proceso bastante laborioso. Sí, lleva tiempo. Sobre todo analizar, desensamblar. Desensamblar si te lo curras y bueno, puede ser un proceso relativamente rapidillo. Sí, pero luego lo que estás comentando, el mirar a qué apunta cada posición de memoria, qué es lo que hace, cómo se comporta, y tal, pues eso es lo ya lo complicado del Sí. Claro, porque desensamblar, por ejemplo, cuando. Mira, además Wiz os lo puede decir. Cuando Wiz estaba haciendo lo de ponerle el doble PSG al Disk Jaguar, pues estuvimos mirándolo y yo lo que le dije, pues joder, pues digo, mira, voy a hacer una cosa, desensamblo el juego, te lo mando y así puedes modificarlo y tú no hace falta que lo parches, es decir, si necesitas meter más código lo puedes meter y no tienes que andar buscando huecos. Pues el Disk Jaguar yo creo que lo desensamblé en un par de horas, 2 horas así, es un juego pequeñito, entonces lo puedes ensamblar. Pero claro, una cosa es desensamblarlo y tener el código compilable, ensamblable, y otra, que sepas exactamente qué hace cada parte. Claro. Entonces, es decir, tú lo dices, oye, pero ¿en qué parte, dónde salen los enemigos estos que no sé qué y te disparan? Pues, joder, pues no lo sé.
tendría que analizar ese código, interpretarlo y saber realmente qué es lo que hace cada parte. Claro. Esa es la parte más tediosa y más complicada del proceso. Comenta por aquí Fernando, dice, ¿tienes pensado publicar, Manuel, el código fuente del Night Lord y del Alien 8? Porque no hemos hablado de esos juegos. Manuel ha hecho los remakes para Alien 8 y Night Lord para MSX2, distribuidos a través de RetroWorks. Y comenta, a colación de eso, Fernando, si tienes pensado publicar las fuentes de esos dos juegos, código fuente de esos dos juegos. Llevo bastantes años con intención de hacer lo que hice con el Metal Gear. Uh-huh. La diferencia está en que yo, cuando se ensamblé esos, el Alien 8 y el Night Lord, en los comentarios los puse en español, y para mí, o sea, tampoco pues los ponía para mí, para entender más o menos pues qué es lo que hacía cada cosa, que en qué partes tenía que tocar entender cómo funcionaba el juego. Entonces, quizá a nivel didáctico no sean tan interesantes como los del Metal Gear, pero los del Metal Gear, cuando me decidí a hacerlos, ya tuve claro desde un principio que los quería publicar, e intenté hacer todos los comentarios en inglés, de la buena manera que pude, pues que seguro que alguna que otra patada le he metido al diccionario, pero esa era la idea era publicarlo y que la gente pudiese estudiar esas fuentes. Para hacer lo mismo con el Night Lord y el Alien 8, pues sí, en español yo creo que se podrían publicar sin problema, pero lo bonito sería poder hacerlo en inglés para que ya sea un público mayor. Claro, o las dos versiones. Internacionalizarlo un poco, ¿no? Sí, claro. A colación de lo que acabas de comentar, había, creo que fue el Rincón del Curioso, había preguntado por aquí, dice... ¿Crees que después de ensamblar el Metal Gear, los programadores se animarán a realizar más juegos de este tipo? No creo que una cosa influya en la otra. Uh-huh. Porque, sinceramente, hay poca gente que creo que se va a poner a leer todo el código ensamblador y a lo mejor con curiosidad puedes echarle un vistazo rápido. Pero pararte a ver exactamente cómo se ha hecho el juego, dónde podrías tocarlo, qué podrías cambiar... Claro. Muy poca gente creo que... Que se atreviera o le interesara. Claro, que se esforzaría en hacerlo. Yo creo que mucha gente ante ese problema diría, prefiero hacer yo el juego desde cero, claro, que no ver cómo lo han hecho ellos y luego tocarlo. Pero, por ejemplo, si hubiese alguien que se animase a hacer una versión de Spectrum, pues podría hacerlo perfectamente. Uh-huh. Es decir, ahí tienen los fuentes, es decir, pues mira, solo tengo que tocar la parte donde pinta, pues cambiarla por... rutinas de acceso a la memoria URL de vídeo del Spectrum y bueno, pues siempre hacer las rutinas equivalentes en Spectrum a como eran en MSX. Imagínate un Metal Gear en Spectrum, ahora que lo has dicho. Hombre, por poderse, sí, se podría hacer. Así ya los Spectrumeros tendrían un Metal Gear, por fin. Pero eso ya que lo haga otro, a mí conmigo no contéis. No, pues estaría chulo, ver un Metal Gear en Spectrum. Sería una idea, sí, hombre, una idea chula. Yo reconozco que se me pasó por la cabeza, ¿eh? ¿Sí? Por la cabeza. Sí, porque digo, ahora que ya está hecho, digo, tiene las fuentes y con la experiencia de Kings Valley y tal, digo, pues hombre, se podía intentar. Pero luego dije, ya me... me voy a meter en un jaleo, ¿no? De trabajo, sí, pero sí. Que lo haga otro. Bien, pues, bueno, te comentan por aquí y ya vamos a hacer un pequeño repaso a tu historia en el mundillo MSX. Y ya para entrar dentro del mundillo, de la parte que hablamos del Metal Gear, a ver si en estos 15 minutos podemos darle un repaso a tu trayectoria en el MSX y luego ya empezamos con el Metal Gear. Pero antes de eso, hay una pregunta aquí. ¿Conoces el proyecto de Alberto de Hoyo, el MSX-VR, y qué te parece? Sí, lo conozco. Porque además Alberto sí que se puso en contacto conmigo pues para comprarme el Mega Flash porque quería que funcionase todo el hardware posible. Uh-huh. Y el proyecto me parece muy interesante. A mí personalmente no me interesa la parte de crear nuevos modos de vídeo, crear algo que de por sí no sea un MSX. Sí. Pero sí que me parece muy interesante la parte de tenerlo virtualizado de tal forma que tú puedas... De buguear, por decirlo de alguna forma, el código según se ejecuta. O sea, que tú puedas pararlo en un determinado momento, puedas ver qué valor tiene sus registros. O sea, lo que hoy en día se hace con un emulador, uh-huh, pero
con un MSX real, por decirlo de alguna forma. A mí esa parte sí me interesa, me parece muy interesante. Y el proyecto está, tiene pinta de estar muy chulo. Está muy chulo. Bien, pues Manuel, si te parece, vamos a hacer un pequeño repasillo, si quieres ir comentando cositas de tu trayectoria en el mundillo MSX. Ahí hemos hablado del Nylor para MSX2, hemos hablado del Alien 8 también, también del Kings Valley en su versión Spectrum. Y por aquí tengo, o tenemos, vídeos de, el, ahora mismo estamos viendo el Sonic, que lo comentaste antes, para MSX2 Plus. Que a mí me parece pues una versión bastante bastante buena del Sonic de Mega Drive para MSX, ¿no? Aunque tú me comentabas que, visto ahora con la perspectiva del tiempo, cambiarías muchas cosas, ¿no? Sí, a nivel de jugabilidad, sí, y de diseño. Te, pues lo que te comentaba, tú ten en cuenta que este fue el primer juego que hice en ensamblador, no, no había hecho nada antes. Aprendí ensamblador haciendo este juego. Entonces, hoy en día le veo carencias, pero claro, mirándolo con la perspectiva del tiempo, pues también lo veo con cariño, ¿sabes? Es decir, pues joder, pues mi primer juego le tengo un cariño especial, con unos gráficos chulísimos de Elvis, que se lo curró mogollón de bien. Es precioso el juego, macho. Sí, quedaron muy chulos. Además, recuerdo, mira, te puedo contar cómo empezamos con el juego este. Recuerdo que Elvis me llamó por teléfono un día y me propuso lo de hacer algún juego. Uh-huh. Y yo por aquel entonces creo que quería, no sé por qué, hacer el Pang. Ah, ¿sabes? El de las pompas. Yo creo que era aquel, el Pang de las recreativas. Y coincidió con un amigo, me había dejado una Master System. O sea, yo nunca he tenido consola. Creo que cambiamos, le dejé mi MSX1 y él me dejó la Master System, creo que fue. O el 2 Plus, no sé qué. No, o el 2 Plus le dejé. No me acuerdo. Bueno, total. Que estuve una semana con la Master System y el Sonic también me flipó. Así que al final... Cambiaste de opinión. Me decidí y hicimos el Sonic. Si habéis fijado, comentó Manuel que este fue su primer juego en ensamblador. Al loro con la historia, ¿eh? El primer juego en ensamblador y va y se saca de la chistera un port del Sonic para MSX. Sí, pero bueno, no os dejéis engañar por la carcasa. Es decir, visualmente a lo mejor queda chulo por los gráficos de Elvis, porque claro, visualmente entra por los ojos, pero luego, por ejemplo, que es la parte de mover el scroll, eso es por hard. O sea, tampoco hay que tirar cohetes para eso. ¿Sabes? Es decir, lo hace el propio ordenador. O sea, lo hace el 2 Plus o el Turbo R. Entonces tampoco es... Pero hombre, no sé. Tampoco tengo mucho mérito. Hombre, yo... visto como desde el punto de vista de jugador y el contexto, la época, 1993 creo recordar, joder, tener esto en MSX, yo no tenía MSX 2 Plus, lo conocí años después, pero tener esto en la época tenía que ser una chulada. Aun cuando, como tú comentas, con sus carencias y sus fallos y las cosas que se podrían haber mejorado, pero tener esto en el 93 en tu MSX 2 Plus, oye, no es moco de pavo. Sí, una de las partes, mira, a lo mejor más chulas, que es que no, por ejemplo, a lo mejor esas no se aprecian o no se ven, era la gran cantidad de sprites que tenía el personaje y con todas las animaciones que hacía, eso tenía dos páginas de la VRAM llenas de definiciones de sprites. Y yo a cada frame tenía que cambiar el puntero del VDP a donde apuntaban las definiciones, es decir, cambiaba de bancos continuamente. Es que es una... No, te digo algo así, que estaba viendo el vídeo y el movimiento del Sonic, o sea, todos los movimientos, la frenada, ya no solo cuando gira, sino el andar, la frenada también lo tiene, los movimientos los tienen todos perfectamente, perfectamente calcados. Y luego, aparte, el aspecto gráfico, enhorabuena a Elvis porque se lo curró muchísimo. Tiene muy bonito el juego. Hizo muy chulo Elvis. Bueno, dibujaba muy bien, ¿eh? Me acuerdo de algunos gráficos que cuando aquello pues lo andaba en disco y tal y había uno, Luis, si me estás oyendo, a ver si lo encuentras, el Low Tide se llamaba, de un tío, una chica dormida en la arena, subiendo así de la marea y había un cangrejo andando o algo así. Una imagen muy chula que hiciste y ya no sé dónde la tengo. Y era una imagen muy, muy guapa. Está por aquí, hacía muchos dibujillos.
Sí, hacía dibujillos de estos Screen 5 a pantalla completa, estaban muy chulos. De hecho, Elvis está aquí en el chat. O sea que la habrá. Sí, por eso se lo digo, que a ver si sabe dónde está y la encuentra y me la manda. Dice, Cubisam dice, ¿cómo fue el momento en el que un directivo de Sega te compró un Sonic? Sí, no era un directivo de Sega, era Eso es un. una buena anécdota, ¿eh? Sí, era. Trabajaba en Sega, ¿qué hacía este hombre? Era. No sé si trabajaba en el control de calidad, no me acuerdo, sí, pero era, trabajaba en Sega y era. Perdón, cuando estuve en la Denjulan, pues bueno, había japoneses que se acercaban, te hablaban, tal, y bueno, y uno que se acercó, se quedó con el juego y se reía. No hacía más, simplemente se quedaba en la parte y se reía. Y digo, que yo le dije, ¿le conoces? ¿Conoces el Sonic? Y dice, sí, me suena, me suena. Dijo que el tío saca la tarjeta de Sega y dice, toma. Y digo, ahí va, no me pegues. Dijo, no, no, no te preocupes. Me dijo que dices, el MSX es como un nicho muy minoritario y es un proyecto pequeño y dice, esto a nosotros no, Ah, bueno. ni nos afecta ni nos molesta. Menos mal. Sí. No, no, el tío muy majo, el tío muy majo, ¿eh? O sea, pues es una muy buena anécdota, ¿eh? Sí. Aquí comenta José Luis, El Pirado dice que él lo compró de salida en la época, pero que el disco ponía que el disco se le perdió o se le habían o los discos se habían roto y ya no le funcionan. A ver, mi disco original se ha muerto, sí. Es que claro, los disquetes a veces, pues, con el paso del tiempo, pues se mueren. Sí, pero, bueno, puedes cargarle, le pusimos gratuito, todo hace ya como Sí, más de sí. 10 años, ¿eh? Hace un montón de años le pusimos gratuito, o sea, se puede descargar. Dice Manuel, el gran trabajo con el MSX en el Sony. No se podía hacer en Spectrum ni Amstrad. El Sony. Bueno, hoy en día con los conocimientos y el talento que hay por ahí, yo creo que es posible hacer un Sony en cualquier microordenador. Hombre, a ver, con las limitaciones de cada una de las máquinas, pero yo veo a la gente muy capacitada, los grupos Retroworks, de Mojón Twins, o sea, los veo. Hacen cada cosa espectacular. O sea, los 4 MHz, la CPC RetroDev, esta que acaba de finalizar hace una semana, tiene unos juegos espectaculares. O sea que hoy en día yo creo que. Lo del juego de chiquito, ¿quién ha dicho eso? Sí, es que ha comentado alguien por aquí que Manuel tenía un juego de chiquito. Es que lo vi por encima. Creo que Zanac 2 lo comentó. Sí, Ah, sí. que tenía un juego. Hizo un juego de chiquito, dice. Sí, eso fue el primero que hice para teléfonos móviles. Cuando empecé a trabajar en la empresa en la que trabajo, de videojuegos, me encargaron de hacer un videojuego de chiquito. Tenían la licencia y tuve que hacer un juego de chiquito al Attacker. Al Y ataque. el tío iba andando así como. Sí, como el juego se llama Chiquito al Attacker. Y Y camina. el tío iba andando así como con la mano ahí en los riñones, ahí con la mano para adelante. Ah, no puede, no puede. Y cada vez que le mataban, pues, ja, no sé qué. O sea, era un juego de chiquito. Y se lo enseñamos, y la pena es que no pude bajar la presentación porque la gente, pues eso, del equipo y de mi empresa que quedaron con él allí en Madrid, y yo no pude ir y le enseñaron el juego, le enseñaron el juego en el móvil y estuvieron con Chiquito, y Chiquito estuvo viendo el juego. Pues mira, me lo perdí. Curiosa anécdota, curiosa anécdota. No sabía que había un juego de chiquito, que habían sacado un paramóvil, un Sí, juego sí. de chiquito a la calzada. Chiquito la tema, sí. Al Attacker. Mira, comenan. Ataque. pasamos a. Quizás. Yo creo que con este juego fue con el que yo empecé a escuchar tu nombre con el remake de la Abadía del Crimen. Yo, como tú, soy fan del juego original de Operasoft. Pero sí es verdad que nunca logré acabármelo. Me resultó un juego complicado. Y cuando vi este remake a través de Computer Emuson, a más recuerdo que fue a través de Computer Emusone, llegué al remake de la Abadía para MSX2. Cuando vi esto que estoy viendo ahora, estas imágenes de la Abadía con colores, me quedé alucinando. O sea, me parece un trabajo espectacular. El que lleva hasta cabo en los MSX de segunda generación, porque el cambio es brutal con respecto al original. Sí, pues este es uno de los proyectos que más me costó en su día y que quizá mucha gente sí. Claro, desde el conocimiento te dicen, bueno, pero si lo único que has hecho ha sido coger los gráficos y ponerles color, ¿sabes? Como diciendo, los has pintado y ya está, no, Claro, no has pero. hecho más. Y este juego con los medios de la época, que encima por aquel entonces no tenía el juego desensamblado, sino que iba mirando las partes, intentando analizar el código, ver qué es lo que hacía
cada parte. Uh-huh. Y este proyecto sí que sí que me costó. O sea, tuve que echarle. Fue de envergadura, echarle, ¿verdad? ¿Qué? Que fue un proyecto de envergadura, digo, un proyecto grande. Sí, me costó porque tuve que esforzarme. Tuve que esforzarme y menos mal que también Antonio Giner me echó una mano con algunas estructuras de datos porque él ya había desensamblado algunas partes. Uh-huh. Me cedió los gráficos. En ese sentido, Antonio siempre se ha portado muy bien conmigo. O sea, siempre que le pido ayuda, o sea, no ha puesto ninguna pega. Y pues con los gráficos y pues eso, alguna información que me pasó. Y luego, pues muchas noches desensamblando, pues salió adelante. Se ve adelante el proyecto. De hecho, el juego tiene, el remake tiene soporte para carga y salvado de juego en disco. Sí, eso lo hizo Armando Ramones. Uh-huh. Pero luego lo curioso es que luego, unos años más tarde, descubrí que había una versión oficial de Opera que ya grababa y cargaba de disco. O sea que hemos acabado antes cogiendo esa versión, claro, y no cogiendo la de cinta y parcheándola. Pero sí, la versión en color utiliza la versión de Armando de cargar y grabar partidas en disco. La verdad es que, bueno, en Retromadrid, no recuerdo si Retromadrid 2016, 2015, estuviste con Antonio Giner dando y con Paco Menéndez dando una charla muy interesante sobre el crimen. Paco no, Con Paco, perdón, Paco no, con Juan del Campo. Juan del Campo. Sí, perdón, se me ha ido el nombre. Es que como siempre los nombro uno al lado del otro, es verdad, con Juan del Can. Y estuviste tú con Antonio Giner hablando de los secretos de la abadía. Además, me acuerdo que comentaba que había código no usado, habían habitaciones que no se usaron en el código, o sea, en el código del juego, pero que no se usaron en el juego al final. O sea que tiene bastante, ya sí de por sí el juego es un juego de misterio, ¿no? De asesinatos de abad, de monjes en una abadía. Encima tiene pues esos pequeños secretos detrás del código, ¿no? Sí, yo supongo, pues eso, pues como siempre, a lo largo de un proyecto siempre hay cambios de diseño, pues cosas que a lo mejor que añades, que quitas, que por problemas de memoria pues te es obligado a quitar. Y la abadía yo creo que era un poco más grande de lo que al final fue. Había un par de pantallas por ahí, por la zona del claustro, que no pusieron. Luego también había algunas referencias a pantallas que tenían los mismos valores, como que la celda de Guillermo Yazzo estaba, no sé si era al lado de la celda de Severino, uh-huh, en vez de donde estaba. No sé, bueno, había por ahí algunos detalles que te daban pie a pensar que hicieron una serie de cambios y que la abadía va a ser ligeramente distinta. O las posiciones en la iglesia alternativas, que el código las comprueba. En la iglesia es que hay un sitio donde tienes que poner para que te lo den como... Sí, pero bueno, eso era un coñazo en la época, porque a mí me pasó más de una vez que la barra de obsequium te bajaba y te perdías la partida, porque era el píxel, uh-huh, o sea, bueno, el píxel era un carácter, tenías que ponerte en un punto exacto porque no, si no, no empezaba la misa. Sí, pues el juego comprueba dos posiciones y lo que pasa es que la posición alternativa está puesta ahí como dentro de un muro, o sea, es decir, que jugando realmente no puedes llegar, sí, pero sí como queda a entender que probablemente el juego te da un poco más de margen a la hora de ponerte en la posición, es decir, que tanto te puedes poner a lo mejor enfrente de Axo, sí, como a lo mejor a otra fila de los monjes, ¿sabes? Siempre donde había un hueco libre, que te lo daba por bueno, pero yo, a lo mejor por alguna razón al final, posiblemente por la rutina que busca los caminos y que los monjes llevan a un punto en concreto, pues para no encontrarse con Guillermo en su sitio, pues te obligaban a que Guillermo siempre estuviese en el mismo lado, uh-huh, y así no, pues no iba a haber problemas de búsqueda de caminos. Mire, comenta por aquí, Jaume, dice, antes lo pregunté, a ver, habla, dice, tengo unos... Yo he preguntado antes respecto a los gráficos del remake que me pasaron, no revelaré mi fuente, unas capturas que ya no tengo, creo en Screen 4. ¿Por qué no se optó por esa opción de hacerlo en Screen 4, el remake? Eso pregunta Jaume. ¿Screen 4? Sí. No, en Screen 4 nunca se han planteado hacer juegos en Screen 4, siempre ha sido en Screen 5. Siempre ha sido. Lo que sí que es verdad es que Sushan, creo que por aquella época, sí que se ofreció a hacer una versión de los gráficos remodelada, por hacerlo de una forma, uh-huh, sin utilizar los de Antonio Giner y bueno, pues dando su propio estilo en los gráficos. Pero en Screen 5 también. Sí, en Screen 5. Yes. Y luego al final pues no cuajó. No se hizo así. Pero en Screen 4 no, que yo recuerde, no.
Vale, comenta El Pirao, hablando otra vez, volvemos al Sonic, dice que si algún día publicarás el fuente, tienes pensado publicar las fuentes del Sonic. El Sonic, en los fuentes, me los perdí, creo que casi en su totalidad, una vez que me dio por conectar la unidad ZIP, donde tenía todos los fuentes, al PC. Y al conectarla, cuando aquello, pues para intentar pasar datos de un ordenador a otro, para grabarlos en un CD, no sé qué hizo, debía hacer algo con las particiones o algo así, y me machacó casi todas las fuentes. De todas formas, las fuentes del Sonic, además de ser una cutrada, te ibas a volver loco, porque me acuerdo que otra anécdota, un día estaba programando el Sonic y mi hermano Javi pues fue allí y me dijo, pues ¿qué haces tal? No sé qué, pues aquí estoy poniendo, ya, pero ¿por qué pones? Me preguntaba, pero ¿por qué pones eso? ¿Por qué pones Sora? ¿O por qué pones qué significa ese nombre? Y digo, pues estos son los nombres de la rutina, tú la puedes llamar como quieras. Y dice, lo que tú quieras, y digo, sí, se llama una Ketama. Y digo, pues mira, Ketama. Y en el código fuente del Sonic había una que se llamaba Ketama, que ahora no me acuerdo qué es lo que hacía, yo qué sé, pero a lo mejor comprobar el suelo, y se llamaba Ketama. O sea que no tienen, no son nombres relacionados con lo que hacen, claro. No, hombre, en general sí, casi todo así, Sí, pero que a pero lo mejor si tuvieses el fuente y te encuentras unos días que se llama Ketama, dirías, ¿esto qué ¿a qué viene esto? es? Sí. Sí. Mira, comenta Rolo Romanillo, y esta me parece una pregunta interesante. Dice, ¿las letras del papiro del principio se pinta con trazos ordenados como está programado o es solo animación hechas con sprites? Exacto, sí, las letras es un método muy interesante. El pergamino de inicial, lo que hicieron fue definir cada letra, cómo se pinta punto a punto y en qué orden. Es decir, tú tienes una A y entonces el programa tiene un array, una tabla de valores, donde te va diciendo qué puntos tienes que ir poniendo y en qué orden para pintarla. ¿Sabes? Es decir, pues para a medida de hacer los puntos ir dibujando la letra. El problema es que cuando hicimos la traducción al inglés, por ejemplo, había letras que no se habían definido, claro, no hacían falta, entonces no tenía sentido ponerte a definir, por ejemplo, una W No lo usas. si no le ibas a usar. O sea, es todo punto por punto, por decirlo de alguna forma. Y esta anécdota yo creo que también la conté en Retro Barcelona, cuando vino Juan del Can, que yo tenía que hacer, claro, cuando hice el remake y luego me puse a hacer la traducción en inglés, me faltaban letras. Entonces, claro, tenía que hacer, definir esas letras de alguna forma. Entonces, yo lo que hice fue, por una parte, saqué las letras que me faltaban con el Photoshop, ¿sabes? Con la fuente, pues hice pues fue un gráfico, un BMP, que lo pasé a Screen 5. Y claro, pues luego tenía que coger y puntito por puntito ir dibujando la letra. Pero claro, eso hacerlo a mano es un coñazo. Y total, que un día me fui a cenar con un amigo y yo no suelo beber, pero ese día nos triscamos como dos jarras de sangría. Y llegué a casa, joder, llegué a casa, que bueno, porque me dejaron en la puerta. Y recuerdo que esa noche dije, voy a hacer un programa para definir las letras con el ratón. O Ole. sea, cargue la fuente y con el ratón me haciendo clic encima de los puntos y te los vaya guardando. Total, que a la mañana siguiente, no sé por qué, ya tenía las letras hechas. No recuerdo más. Joder. O sea, no me acuerdo cómo hice el programa. O sea, no sé, no, tengo como flashes de haberlo hecho, pero no recuerdo bien cómo lo hice. Pero al día siguiente ya tenía todas las letras. Fue un momento de inspiración entonces. Sí, bueno, de inspiración o no sé de qué. Genial. Ay, sí. Pues como dice que Ubisan iba a comentar eso, dice lo que se entera uno un viernes por la noche. Las curiosidades de las ¿Qué? cosas. De las cosas que se entera uno un viernes por la noche. Se refiere a lo de Ketama, lo de la rutina de Ketama. Y ahora que has comentado Ah, esta sí. anécdota también de la rutina de pintado de letras, también es más que curiosa. Bueno, cosas que pasan. Mira, pasamos al siguiente juego, que comentamos por encima. Este es el trabajo más reciente antes del desamblaje del Metal Gear, que es la versión, el parche, bueno, el parche, la versión de Castlevania del Vampire Killer. Que para los que somos fan, yo por ejemplo soy muy fan de la saga del juego, concretamente de MSX2, me resultó una grata sorpresa vamos, para jugarla en el. Porque la versión de NES pues, es más arcade, es más directa que la de MSX, no hay que buscar las llaves. Y es otra manera, es el mismo juego, el mismo set gráfico, pero se juega
de otra manera. Esto fue un trabajo que hiciste junto con Imanol, ¿verdad? Sí, Imanol un día me escribe y me dice, oye, ¿qué te parece modificar el Vampire Killer para que sea como el de NES y más lineal? No sé qué. Y yo la verdad, desde el principio, le dije, pues no sé, es como coger un juego y downgradearlo, ¿sabes? Es decir, sí. Castrarlo, desacamparle para que vea capaz que sea peor. Porque se tiene más de exploración, de coger más objetos y otro juego más lineal. Sí, sí. Y el Imanol tiene una propiedad que supongo que, por ejemplo, Wii, gente que le conoce, que va a decir, que es insistente. Un partido pilón. Vale, no es lo que dice Félix. ¿Qué te parece si lo hacemos? No, es que no. Y si lo hacemos, Imanol no lo merece. Y si lo hacemos, al final dices, mira, macho, vamos a hacerlo, pero no me des más la chapa. Eso es broma. Y sí, al final, pues sí, me convenció y bueno, pues ya me piqué un poquitín. Empecé, es que esto es lo que pasa siempre, que empiezas a mirar una... Venga, voy a mirar cómo ya. Se hacen las pantallas. Y te lía. Cómo se hacen las pantallas, es muy chulo que la parte de arriba está definida, pero está tapada por el marcador y nunca se ve, pero realmente la pantalla está. Voy a seguir mirando a ver qué cosas más chulas hay. Empiezas a tirar, te empiezas a picar, empiezas a... O sea, yo empiezo a descubrir cosas y chorradas, yo qué sé, que el... El rueda de arena, si le das, se gira y te da más tiempo, no sé qué. Entonces empiezo a descubrir curiosidades y ya al final me animo y pues siempre lo pongo. Claro, al final yo creo que el ponerte a trabajar en el juego al final te picó, ¿no? Dijiste, pues ahora sí que me gusta el tema de desensamblarlo y mirar qué hace esto, qué hace lo otro. Eso ya, claro, ya te... porque luego me preguntaba, oye, ¿en qué parte, por ejemplo... se definen los enemigos que van en cada pantalla, ¿sabes? Pues para poder modificar y decir, pues en esta pantalla quiero poner tal enemigo o el otro. Uh-huh. Entonces, claro, pues hay que ir mirándolo. Entonces, pues ese tipo de cosillas a mí son como pequeños retos que a mí me... ¿Te gustan? Pues, no sé. En su momento, pues sí, me llama la atención y no me importa mirarlo. Para mí es, o sea, es un entretenimiento. A otros les da por hacer un sudoku o un crucigrama. Y a mí me da pues por desensamblar para ver cómo funciona algo. No, la verdad es que está muy chulo. Hombre, es el mismo set gráfico del Vampire Killer, pero como digo, es recomendable, en mi opinión, los que habéis jugado al Vampire Killer, pues echarle un vistazo a este Castlevania, porque es más directo. Estáis viendo el vídeo, estáis viendo un Taz, que es un long play, pero a toda leche, ¿vale? Para terminarlo en el mínimo tiempo imprescindible. Creo que esto es un vídeo extraído de YouTube. Este hombre se lo acabó en 10 minutos. En 10 minutos se acabó el Castlevania. O sea que va a todo trapo. Pero como veis... ¿Este es el Castlevania que hicimos nosotros? Este sí, este es el Taz del Castlevania. Del que hiciste vosotros, sí. Lo encontré en YouTube y lo puse porque como es un vídeo bastante largo, pues si estamos hablando del juego, pues así queda... No hay que estar... No hace bucle, sino es bastante continuo. Y estáis viendo que es muy lineal. O sea, aparte de que el jugador está echándose una partida para hacer tiempo, el juego es muy lineal, es avanzar a pantalla, y a mí me gusta más la versión de MSX, era más complicada en el sentido de buscar la llave y romperte un poco más, estrujarte más los sesos para saber dónde estaba la llave del final del nivel. Este es más arcade, ¿no? Más directo. Sí. Pero bueno, quedó una muy buena versión. La verdad es que a mí me supuso una sorpresa bastante, bastante grata. Manuel, pasamos a la Mega Flash ROM, el hardware que tú diseñaste. A ver, aquí está. Sí, a la que la estáis viendo ahora. La vais a ver ahora. Una de ellas es la segunda imagen que sale, que vais a ver ahora en el vídeo. Es la primera versión de la Mega Flash. De la Mega Flash ROM. ¿Qué nos podrías contar? ¿Cómo empezó el proyecto de hacer una Mega Flash ROM? Pues bueno, yo ya lo he dicho más veces, ¿eh? El mérito de todo esto es de Katsuhiro Chuikawa. Lo de las Flash empezó porque en el segundo viaje que hice a Japón, un día me invitó Chuikawa a su casa a comer. Y después de comer, pues... dijo, pues vente a la habitación que te enseño pues las cosas que estoy haciendo con la MSX y uh-huh. tal. Y una de las cosas que me enseñó, me dice, mira, he hecho un cartucho flash porque me encontré un chip de estos en el cajón y dije, voy a ver qué puedo hacer con él. Y una tarde dice esto, claro, me dice, o sea, ¿que una tarde has hecho qué? ¿Y cómo va esto? Y dice, pues nada, pues puedes cargar ROMs
y funciona como si fuera un cartucho original. Claro, yo flipaba, digo, pero... ¿Esto cómo es? ¿Brujería? ¿Qué magia es esta? ¿Qué magia es esta? Y dice, bueno, pues toma, te lo regalo. Dice, me regaló el cartucho, de hecho todavía lo tengo en casa allí. ¿Qué es este que está... Y... Perdona, ¿es este que estamos viendo, Manuel, o no? No, 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 el de él no tenía pegatina ni tenía nada, era un cartucho... ¿Cómo un prototipo? Era un cartucho de carcasa negra, sí, sí, no tenía nada. Uh-huh. Y me enseñó cómo funcionaba el tema de escribir en la Flash y los comandos y todo esto. Y claro, yo en cuanto llegué a España dije, yo quiero hacer cartuchos de estos, yo quiero, ¿sabes?, mejorarlo. Porque si el Dell no tenía SC ni tenía nada, digo, pues también se puede hacer con SC, se puede hacer... Me llamó mucho la atención y entonces con eso empezamos a hacer los cartuchos. Hombre, la verdad es que yo como usuario sí te digo que para mí el Mega Flash ROM fue todo un descubrimiento, porque era la manera de poder alimentar a los MSX que no tuvieran disquetera o que la tuvieran rota a través del puerto cartucho. Yo sí es verdad que yo tuve primero la Mega Flash ROM y luego tuve la que viene con interfaz SD, que ya era la pera limonera, pero la primera, la Mega Flash ROM, que era para flashear ROMs en su interior, ya me parecía una herramienta súper... súper útil y que en realidad a día de hoy para mí por lo menos se ha convertido en un dispositivo de hardware indispensable. O sea, sin una Mega Flash ROM casi no se puede vivir hoy en día con un MSX. Sí, bueno, la verdad es que ahora quizá ya nos hemos vuelto todos muy cómodos y sí que es verdad que pues, tener todos los juegos o todos los programas en la tarjeta SD, la carga rápida, o sea, hoy en día a lo mejor muchos de nosotros no nos podemos permitir ya ponernos a cargar un juego en cinta, ajustar la azimut o, no sé, incluso de disco, hay veces ya como que no sé, sí. Te da hasta pereza, ¿sabes? Sí. Buscar los discos ocupan espacio, entonces ya hoy en día es como más cómodo tenerlo todavía en una SD, flasheas el juego, lo juegas y lo pruebas y ya está. Y es rápido, y cómodo. Sí. Sí, sí. La verdad es que yo siempre a la gente que tiene un MSX que empieza en el mundillo MSX, lo primero que le digo que tiene que comprarse es una Mega Flash ROM, porque es la manera de, lo que tú dices, cómoda de cargar software en el MSX sin tener que depender de disqueteras, de cintas, de cartuchos. Pero la verdad es que ha sido todo un descubrimiento. Vi por ahí, hubo por ahí un prototipo, algo que sacaste en Twitter, pero me comentaste luego que estabas haciendo pruebas, era un cartucho con una interfaz de USB. Sí, 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 sí. Ese, además es que ahora hace en diciembre, creo que fue hace un par de años, lo hice también. Sí. La verdad es que funciona, o sea, el cartucho no lo he vuelto a tocar, o sea, ya está hecho, es funcional, funciona como Mega Flash SD, uh-huh. Solo que pinchando un dispositivo USB. En lugar pero de es lo mismo. ¿Y tienes pensado sacarlo algún día o crees que con la Mega Flash ROM SD es suficiente? ¿Cómo no, lo ves? No tengo intención. Además, coincidió que cuando hice el cartucho este, Xavi Rompe había presentado hace una semana o hacía dos semanas el Rocky Drive. Entonces, uh-huh. Pues bueno, no sé, a mí personalmente tampoco me pareció, o sea, como muy bien sacar justo un proyecto como el del... Claro. No sé. Ya. O sea, es decir, yo con el mío, el DSD, pues ya estoy bien. El claro. Que quiera, pues eso, USB, pues que deja el proyecto de Xavi. Lo que sí que es verdad... Pues me parece muy buena decisión, muy buena decisión. Sí. Sí que llevo ya tiempo dándole vueltas y quería hacerlo. Hacer una unidad del USB, uh-huh. Subastarla, por ejemplo, en Twitter o por ahí. Y el beneficio, pues yo qué sé, por ejemplo, pues mandárselo de Jugaterapia a alguna asociación de estas, ajá. Que compran consolas a los críos, alguna sí. Cosa de estas. Sí, sí. Sí que, pues mira, a lo mejor sí que me animo y pues, ahora en diciembre se podría poner y eso. Y, pues sí. Pues, con lo que se saque, si se saca algo, pues se lo mandamos ahí a los de Jugaterapia y que les compren una poesía a los pobres críos. Pues muy buena... Muy buena decisión. La verdad es que lo que has comentado de no poner a la venta esa interfaz a la vez que o paralelamente con la de Xavi, también me parece en mi opinión, una decisión éticamente correcta. Vamos, que podrías haberlo hecho con todas las de la ley y estás en tu derecho a hacerlo, pero no haberlo hecho, haberle dado la oportunidad a no tener dos productos, digamos, que iguales en el mercado y haber dejado pues que el Rookie Drive siguiera su camino. De hecho, ahora
El propio Xavi va a presentar una versión nueva en la próxima RU de enero. Pues para mí es un gesto que te honra, la verdad. Me parece un buen gesto. Gracias. Dice por aquí que el SD es suficiente, más práctico para mí, de hecho. Bueno, eso ya pues podríamos entrar en un debate si prefieres SD, prefieres USB. Yo, bueno, las SD son cómodas, son muy pequeñitas, ocupan menos que el USB. Pero bueno, para sí. Ya... Hombre, si quieres buscar la vuelta a la tortilla, tú puedes coger un lector de tarjetas micro SD, sí. USB. Sí, y lo pinchas. El chisme USB y luego la tarjeta, que funciona, ¿eh? Al menos en el mío, cuando hice las pruebas, funcionaba y podías acceder al SD. Sí que es verdad que la velocidad es más lenta, ¿eh? Es decir, el acceso a SD es... al menos en el cartucho que hice yo, es más rápido el acceso a SD que a través del USB. Vale, por ejemplo, vale. En SD puedes reproducir vídeos EVA sin problema y con el USB no puedes. No puede. Dice por aquí QBSAM, dice Megaflash ROM SD 512 más el SOFA RAM es la bomba. Pues sí, yo tengo el SOFA RAM instalado en la Megaflash también y es muy cómodo para lanzar videojuegos y software de manera cómoda y rápida. De hecho, el lema del SOFA RAM está hecho para los pingüinos vagos. Sí, es un programa muy chulo que hizo, sí, el Urax, y además a mucha gente les es más cómodo por, sí, el que no se quede el juego grabado, o sea, que tú cuando apagas el ordenador, claro, arrancas y inicias a apretar teclas y todo esto. Uh-huh. Es una alternativa muy buena. Y luego tiene las posibilidades de poner las paletas de colores, meterle MIDI, sonido MIDI si tienes también, o salida MIDI, etcétera. Tiene unas cuantas configuraciones que están bastante, bastante interesantes, que se pueden, a las que se le puede sacar rendimiento. Dice, yo tuve la Flash V2 de Padial con los switches, mamá mía, entonces cómo flipaba, no tengo todavía el de paso. Yo tuve una interfaz SD, no en micro SD, sino SD de Padial. Y recuerdo que la vendí porque me daba un montón de problemas con mi MSX, que en aquella época, bueno, en aquella época, hace 12 años, 10 años o por ahí, era un 8250, me daba muchísimos problemas de compatibilidad. Nunca logré conseguir que me funcionara correctamente. Quiero pensar que no era la tarjeta, sino era el propio MSX, que algún problemilla tendría. Sí, bueno, sí que he oído, esto le pasaba a OneChip, el grafista del... Sí, por ejemplo, del Ghost and Robins y estos. Sí. Pues Robins, que a él le pasaba eso, que yo me recuerdo que en el MRC sí solía poner que no reconocía la tarjeta y tenía que tocar los contactos como para descargar la energía estática o algo así, que luego con un rato sí le funcionaba. Entonces, pues no sé si era un problema de la tarjeta o puntuales o no sé, o el lector que... No lo sé. No, la verdad es que una de las cosas que tiene el Megaflash ROM es el soporte. Lo hemos hablado en otro sitio, en otros foros y en grupos y tal, que la Megaflash ROM, el soporte que ofrece es bastante, bastante importante. De hecho, tú una vez me comentaste con la Megaflash ROM y mi MSX2 Plus tenía problemas de que no la leía y incluso me ofreciste, me dijiste, mira, pues si te sigue fallando, me la envías, la pruebo yo aquí con mi 2 Plus y miro a ver, porque a ver qué es lo que le ocurre. Que quizás esa posibilidad en otros dispositivos de hardware, igual no la tenemos, ¿no? Esa posibilidad de acudir al... o que el propio fabricante se ofrezca o te dé la posibilidad de solucionar tu problema con tu hardware, ¿no? Que no te dejan... Bueno, yo es que quizás, o sea, aquí cada uno que actúe como crea conveniente, pero en mi caso, yo me veo, o sea, siento la obligación de hacer ese tipo de, primero, dar el soporte, es decir, si me has comprado algo y no te funciona, tienes alguna duda, que menos que te dé soporte y te intente ayudar a buscar la solución. Y si por lo que sea ese producto, ese cartucho que te he mandado, falla, aunque yo los pruebo todos, siempre antes de mandarlo, tengo que grabarlo, tengo que probarlo y los pruebo todos en el TurboRed. Claro, eso no quita que a lo mejor en tu ordenador, pues por lo que sea, no vaya. Sí. Pues, joder, si no te va, mándamelo a ver si realmente hay algún problema con el cartucho. Y si lo hay,
o te lo arreglo o te lo cambio por otro. Joder, qué menos, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Uh-huh. Ah, te lo he mandado mal, pues búscate la vida, macho. Cómprame otro. Joder, pues no. Bueno, pues fíjate que la experiencia, por ejemplo, que yo tuve, experiencia personal que tuve con los de Tecnobyte, con la Power Graph, fue que no venía adaptada para las televisiones europeas, y gracias a que Germán se ofreció a abrirla y soldarle, hacerle el puente este con el cable, pero ellos no se hacían responsables. Una vez que se abría la carcasa ya no se hacían responsables. Y vete a mandar una cosa allí a Brasil para que te la... Que no es por nada, porque sí, Brasil es, no, Brasil está muy lejos y Barcelona está más cerca. Pero que sí que la atención al cliente, por decirlo así, por el soporte que puedas dar de tu producto, eso también es una cosa que hay que tener, en mi opinión, hay que tener en cuenta cuando adquieres una... En este caso una pieza de hardware, pero puede ser mañana una lavadora, una aspiradora o un ordenador. O sea que eso siempre es algo que hay que valorar. Y más en este mundillo que son cosas amateur. O sea que nadie se dedica profesionalmente a vender este tipo de producto. Sí, y además, aunque quieras pensar de forma egoísta, es decir, simplemente si a ti te interesa vendiendo ese producto, que menos que quien hable de él hable bien. Uh-huh. O sea, es decir, si tú al final... tienes una experiencia positiva, a ti cuando te pregunten, ¿qué vas a decir? Pues mira, yo con este desarrollador o este cartucho no he tenido problemas, o si los he tenido me los han solucionado. Claro. Sin embargo, si con otro proveedor o otro cartucho, o ya no sé, de MSX, de una tienda o lo que sea, has tenido algún problema y te lo han solucionado, no la vas a recomendar. Sí. Entonces, aunque sea simplemente por puro egoísmo tuyo, esfuérzate en solucionar el problema a los demás. Uh-huh. No, yo pienso así. Y yo la verdad es que cuando el desarrollador o el fabricante, cuando digo fabricante puede sonar como que es una multinacional, pero bueno, desarrollador amateur, como puede ser tú, o puede ser Xavi Rompe o Jax de la Flash Jax, cuando tienes un problema y tienes ese contacto, correo electrónico, escribes y tal, hombre, como comprador o como usuario, pues te sientes arropado, pues bueno, mira, este tío, aparte de haberme vendido un hardware que ha fabricado él, pues me está ofreciendo la posibilidad de repararlo, de arreglarlo, de buscar una solución. Que te sientes arropado, o sea, te sientes respaldado, ¿no? Que no estás solo ante el peligro. No te ves abandonado. A tu suerte. Comenta por aquí, Jaume, dice, ha probado, si conoces la Flash Jax, si la has probado, ¿qué opinas de la Flash Jax? Dice, ¿dónde era que vi yo la frase que decía? Puede hacer hasta una paella. Ese lleva hasta para hacer una paella. Sí, la tengo. No la tengo actualizada a la última versión, pero hay que reconocer que es un bicho, o sea, es un bicharraco eso que no es ni medio normal, o sea, tiene todo metido. Tiene todo dentro, sí. Es un todo en uno, macho, eso es el juego reunido Hyper del MSX. Dice... Está muy bien. Dice por aquí, dice, para mí el Mega Flash ROM SD es como el iPhone de los cartuchos Flash. Eso lo dice Cubizam. Ya podría tener yo el sueldo de Steve Jobs o alguno de estos. Sí. Y dice Pablo Ibris, dice, si yo estaba vendiendo carnívores y a la vez recomendaba la Mega Flash. Eso es verdad, es que lo he visto. El tío decía, tal, la carnívora, dice, pues yo la fabrico y te recomiendo el Mega Flash. Dice, y eso que la fabrico yo, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, que la carnívora tampoco existe. Ahora la han solucionado el tema, porque al principio hay que reconocer que el tema del sonido sí que era un poco un poco raro. Y, o sea, se escuchaba raro. Pero luego la han ido mejorando y es un cartucho que, bueno, es una alternativa. Efectivamente, eso es lo que iba a comentar. Debemos sentirnos afortunados porque a día de hoy tenemos diferentes alternativas para usar nuestra tarjeta SD. Y dependiendo claro, de... Sí, bueno, esto es Compact Flash, pero bueno, que bueno, sí. Cuanto más dispositivos haya, mira, que hay más desarrolladores, más alternativas, más gente interesada, o sea, perfecto. Si cuanto más hardware se siga desarrollando y más gente haya, mejor. Más nos aseguramos el futuro, porque ¿quién te decide a ti que a mí el día de mañana, pues mira, me canse y deje de hacer cosas? Ya. Pues siempre habrá, o al revés, o es que hacer carnívoro se aburra, sí. Pues tenemos la Flash Jazz, o tenemos el Mega Flash, o el Xavi, o el Rocky Drive, o lo que sea. Eso es lo bueno. Sí, sí, sí. Cuanto más haya, más se asegura la supervivencia del sistema. Eso es. Y más opciones para los usuarios. Pues, Manuel, si te parece, llevamos 1:25 de programa. Vamos a pasar entonces ya, para terminar, vamos a pasar a lo tuyo. Sí, a lo mío. A mi parte favorita, que es comentar el Metal Gear.
para los que nos están viendo. Yo he capturado los vídeos que tenía Manuel, que ha publicado en el Twitter. O sea, los vídeos que vais a ver mientras Manuel va comentando cosillas no son... No van a ser vídeos, como se dice, exclusivas, sino son vídeos que ya seguramente vosotros habréis visto en su perfil. Pero a medida que, pues que vayan reproduciéndose los vídeos, pues vamos, Manuel nos va a ir comentando cosillas y si queréis vosotros, pues le podéis hacer preguntas sobre el desensamblaje del Metal Gear. Y ya no solo sobre el desensamblaje, si alguna curiosidad o alguna historia que Manuel, o anécdota que Manuel quiera contar sobre el juego, pues podéis también preguntar sobre ella o si tenéis alguna duda, aquí está Manuel para ayudaros. Así que voy a pinchar aquí los vídeos del Metal Gear. Vale, espera un momento, ha salido ahí uno. Vale, el primer vídeo. En el primer vídeo, Manuel, ahora tú no lo ves, lo verás ahora. Es el de las puertas. El vídeo en el que comenta que las puertas son, perdón, los camiones se comportan como puertas. Sí, lo que es la entrada de los camiones realmente son puertas, solo que tienen el estado abierto. Entonces, cuando una puerta tiene estado abierto o está, o el juego la interpreta como que ya la has abierto anteriormente, no se pinta, ¿sabes? Es decir, no hay nada. Por eso los camiones se ve como que puedes entrar, el hueco que tienen. Las tratan como puertas porque realmente el juego, las puertas son como portales que te teletransportan a otra pantalla. Entonces esos puntos donde tú tocas te teletransportan a otra habitación que realmente es la que simula el interior de del camión. O igual que cuando sales, esa puerta te teletransporta al lugar donde está la entrada del camión. Claro que en el fondo, sí, en el fondo funciona como puertas y en el vídeo se ve que, por ejemplo, algunas tienes que agarrar un puñetazo, otras tienes que poner una bomba para que se abra. Sí, funcionan como puertas. De hecho, en algunos puntos del juego, cuando entras en un camión te teletransporta a otra parte del mapeado. Era una trampa. Eso es. En dos, sí, sí, eso dos es. Puntos es concretos. El típico que te manda, por ejemplo, al principio del juego. Los camiones esos que se mueven, sí, y te mandan al principio del juego, es por eso. En el mismo hilo hay un punto donde digo que hay un camión como con tres puertas superpuestas o cuatro puertas superpuestas y con la misma me propone, y eso no será porque también es por el tema de las salidas y tal, y mirándolo efectivamente era por eso, es porque esas puertas son puntos de salida de distintos camiones que se mueven o de otros lugares en el que te transportan a las pantallas del inicio del juego. De hecho se hace raro ver, viendo en el vídeo los camiones con la parte de atrás con una puerta pintada. Sí, sí, que es un poco raro, sí, no te digo que no. Y comentabas que algunas puertas tenían varios comportamientos, eso lo se definía en el juego, ¿no? Si era darle puñetazo, si era poner un explosivo o directamente el número de tarjeta que le abría, ¿verdad? Sí, sí, eso es, las puertas tienen como una serie como de tipos, o sea, tipos en el sentido de cómo se abren, por lo que dices tú, pues con una determinada tarjeta, con un determinado número, otras con un puñetazo, por ejemplo, los muros. Es que todo eso, el tema de puertas y conexiones, hay veces que una puerta, un muro, puede tratarse más o menos de la misma forma. Entonces, pues eso que de un puñetazo puede romper un muro o abrir una puerta, como es el caso este, pues okay. Se toma, que sea como una bomba, pues igual, si has contado estas bombas de aquí, estas puertas, perdón, se abren con una bomba, y hay muros que igual, también con una bomba se rompían y podías pasar a otro lado. Entonces, claro, ahora lo entiendo, lo que estás comentando, fíjate, pues me vengo a dar cuenta, pues 30 años después, que cuando pones una bomba en un muro, realmente lo que está, el juego, tú visualmente lo que ves es que el muro se rompe, pero el juego lo que interpreta, lo que hace el código es crear una puerta. Con los muros... Un muro, cuando tú lo rompes, con una bomba o sí, con puñetazo, al final el juego lo que interpreta es, dice, pues aquí es, tengo que hacer, sí, una puerta. Eso es. Pero claro, tú cuando pasas de un lado a otro, puede tratarse como una puerta. Realmente, las pantallas, si no recuerdo mal, venían con el muro ya roto. Entonces, lo que hacían era, cuando no estaba roto, le pintaban encima ese muro. Ah. Y luego, cuando se rompía, te le quitaban. O sea, volvían a dejar la pantalla como estaba originalmente. Genial. Pues fíjate, curiosidades que estamos descubriendo en esta noche de hoy, de la mano
de Manuel. Mira, una pregunta, Manuel. Ahora que estoy viendo las puertas, ¿sabes por casualidad si había más tarjetas previstas en el juego o eran solo 8? No, las tarjetas no, no he visto que. Que hubieran más. No, no, no. En ese sentido no he visto que hubiese más tarjetas ni nada por el estilo. Ya 8 eran bastantes, además. Sí, no, no, en las tarjetas yo creo que no había más. De hecho, comentaba por aquí, creo que era Cubisan, que el que hizo el juego era bastante cabroncete, como lo de apaga tu MSX al final, sí. Sí, es verdad, te lo mandaba. O te decía que entra en el camión de la izquierda o en la derecha, no me acuerdo cuál era. Y entrabas y te mandaba otra vez hasta el principio. Sí, la verdad es que era un poco cabroncete en ese Sí, sentido. bueno, en el fondo te lo decía Big Boss, que la Sí. intención era eso, que no descubriese su plan malvado. Entonces, claro, pues al final, cuando veía ya que te echabas encima, pues intentaba deshacerse de ti de cualquier forma. Mira, y te pregunto ahora así, porque me viene la pregunta a la cabeza. Yo tuve, la primera versión que tuve en casa, pirata, fue bueno, el Metal Gear me lo acabé en cartucho original, pero la primera versión a la que accedí, la primera vez que lo vi, fue en formato disco, y tenía un problema, un bug, todas las versiones disco que vi del Metal Gear, que se bloqueaban en el ascensor. ¿Eso se podría corregir a día de hoy o...? Entiendo, no sé si era un problema de grabación, de grabar la propia ROM en el disquete, o era de compilación, o era de el... Hombre, el problema posiblemente sea de la conversión, porque quizá el crack ese, la adaptación, pues habría algún tipo de problema o estaría haciendo algún tipo de cambio de páginas de memoria o algo que se te colgaba, porque cuando entras en los ascensores, el juego sí que intenta grabar el estado. O sea, es decir, si tú te Sí, acuerdas, cuando te matan, vuelves al hay ascensor. determinados puntos, por llamarlos checkpoints, que te permite continuar desde ahí. Y uno de ellos son los ascensores. En el fuente, si lo miras, ahí vienen todos los checkpoints en los que el juego Graba el graba estado. partida y cada vez que te mata, pues puedes continuar desde ahí. Vuelves ahí. Sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente vídeo que tenemos por aquí. Es concretamente el rescate del doctor Petro Pigmandar. A ver. Lo tenemos por aquí. Vale, los vídeos. Me habéis comentado por ahí que los vídeos están muy altos el sonido. Les he quitado el sonido, así no molesta. Estamos viendo ahora, Manuel, ahora lo verás tú también, el rescate del doctor Petrovic, que nos pide que antes de hablar de Metal Gear, nos pide que vayamos a rescatar a su hija Ellen. Sí. Y claro, el comportamiento normal del juego, lo que hacíamos en el juego, era, pues lógicamente, volver al sótano para rescatar a Ellen y volver. Y aquí comentas que si intentas rescatar al doctor sin haber rescatado a la hija, es decir, intentas hablar con él sin haber ido a buscar, a hacer lo que él te pide que haga, se negará a ayudarnos, pero subimos de rango hasta las 4 estrellas máximas. Sí, porque en el. Creo que también puse el fragmento del código. Lo que haces eso es. Liberas al doctor, pero luego comprueba y te suma. O sea, te suma como que has liberado a un prisionero más. Y entonces cada 5 te da una estrella. Pero luego comprueba si has rescatado a la hija o no. Entonces, si no has rescatado a la hija, ese prisionero te lo marca como que sigue sin estar rescatado. Con lo cual, cuando sales y vuelves a entrar, vuelve a aparecer, le puedes volver a rescatar y se vuelve a incrementar el contador de rescatados. Entonces cada 5 pues te sube una estrella. Sea, eso digamos que puede ser, bueno, puede ser, no, es un bug del juego, claro. Sí, es un bug porque la idea, claro, la idea era que tú cada 5 prisioneros que rescates te suben Sube. una estrella, a no ser que hayas matado a alguno de por medio. Si tú matas a alguno de por medio, ese contador te la reseta y te le pone a cero. Entonces tienes que volver a rescatar a 5 más. De hecho, te Y en pasa. este caso, pues no, creo que lo que tendría que haber hecho es, antes de incrementarte el número de rescatados, comprobar si has rescatado a la hija o no. Entonces, Claro. si no la has rescatado, no te incrementa el número de prisioneros rescatados y te deja otra vez al doctor Magma. Sí, porque de hecho, recuerdo que si matabas a los prisioneros, bajabas de rango, o sea, perdías el rango. No te mantenías, sino que incluso te degradaban. Sí, eso es. Te quitaban un rango y el número de rescatados te le ponía a cero. Sí. Pero no sabía yo que era, nunca lo conté, nunca sabía que eran cinco prisioneros, era una estrella. O sea, cada 5 prisioneros subías de rango. Nunca lo conté, nunca me dio por contarlo. No, no, yo tampoco, ¿eh? O sea, yo todas estas cosas, las cosas que en principio a lo mejor te parecen obvias o no te has fijado, Sí. pues lo descubrí pues porque viendo el código vi que lo hacía, pero en su momento cuando jugué pues yo tampoco,
ni idea. O sea, pues sé que cada cierto tiempo me subían un rango, pero no sabía exactamente. Claro, por qué. A mí me pasaba que de tantas veces jugarlo sabía dónde me subían de rango porque decía, ah, va, aquí cuando me suben de rango ahora. Porque ya, como era mecánico y vas haciendo el mismo recorrido siempre, pues sabías dónde, qué prisioneros eran los que te subían de. Los que te subían de rango. Pero este bug, la verdad es que yo nunca. Nunca se me ocurrió hablar con el doctor Petrovic sin rescatar a la hija. De hecho, es que yo no sé aquí con qué rango llega. No sé si llegas con 3 estrellas, creo. Sí, con 3 me parece, con 3 estrellas. Pero nunca se me ocurrió hacer esa prueba que estás comentando aquí del bug, el bug del juego. Bien, tenemos el siguiente vídeo. Ahí va. Ya está emitiendo. Vosotros lo veréis ahora porque va con un retraso de unos segundos. Y aquí está la situación es en el sótano, y aquí dice que iba a haber una celda que tenía un prisionero sobre una trampa falsa. Estáis viendo que se abre la se abre la trampa, se abre, sí, el prisionero y no te mata, no muere. Sí, realmente no es que se abriese. O sea, esta habitación, si mal no recuerdo, estaba hecha de tal forma que cuando se quedaba la habitación se pintaba ya la trampa abierta. Yo creo que la idea original era que al entrar te encontrases al prisionero sobre un agujero, entonces dudases de ir a rescatarle o no. Entonces, esto es como la prueba de fe de Indiana Jones, que dice, si doy el paso me caigo, pero al final das el paso y no pasa nada. Pues esto sería igual. Simplemente es estéticamente, o sea, o visualmente es una trampa, pero físicamente no. Es decir, tú la puedes pisar y no pasa nada. Pero sí, por alguna razón, pues al final lo anularon. Pero el código está ahí, el código sigue estando. Claro, sí, porque esta habitación, efectivamente, esta habitación originalmente no tiene, está el suelo completamente pintado. Uh-huh. Y los fosos, es verdad que los fosos, en cuanto pasas la línea, entras dentro de los límites del foso, automáticamente pierdes la vida. Sí, sí, además en cuanto eso empieza a abrir, o sea, el foso se empieza a abrirse y en cuanto llega donde estás tú, te matan. Tenemos por aquí a Javi Ortiz. Buenas noches, Javi. Acabas de llegar. Hola, Javi. La verdad es que estaba hablando con Juanmi también. Juanmi. Sí, Juanmi. ¿Quién más tenemos por aquí? Víctor Sánchez, creo que no lo había saludado tampoco. Ah, Víctor, sí, Víctor. Un saludo, Víctor. Víctor no lo había saludado. Bien, es que estaba entretenido, bueno, entretenido. Hablando contigo y no me había fijado en el. No me había fijado en el chat. Pasamos al siguiente vídeo. Que este es el final del juego, las escaleras. Cuando tienes que escoger entre las tres escaleras. Sí, bueno, sí, este es el fallo este que. Este reconozco que es muy rebuscado, pero realmente se podía colgar el juego. Esto, pues también, pues mirando el código, claro, vi que había una parte en la que tú cuando estás en modo radio compruebas y pulsas, creo que era F4, ¿no? Para salir, creo que era. Sí, F4, y si estás en F4, pues claro, te restaura y vuelves al juego. Aquí en el final, pues como vemos, se ve la radio y todo esto. Entonces, si tú justo cuando vas a salir por la última escalera das F4, el juego guarda esa pulsación, guarda una variable donde se pincha que está pulsada, no vuelve a ver el estado del teclado porque no hace falta mover al personaje. Sin embargo, al entrar en la radio, si mira si has pulsado F4. Entonces, al intentar salir, cerrar la radio y volver al juego, no sabe. Ya no hay un juego, se ha terminado ya el juego, no hay una habitación a la que volver, se cuelga. Pues este es rebuscado, ¿eh? Este es difícil. Este yo creo que sí, en el test de calidad de Konami lo encuentras, te dan paga extra SMS. De hecho, en el pantallazo congelado que se queda, incluso ves que el marcador de lanzacohetes se queda con 999, o sea que no. Sí, bueno, pero ese posiblemente sea porque hice trampa, ¿eh? Es decir, yo... Ah, bueno, sí, lo veo, sí, está antes... Ahí está. Yo en vez de jugar el juego entero, lo que hacía muchas veces era teletransportarme, ¿sabes? Es decir, por eso me ves con un rank con clase 1, pues porque yo cogí para probar algo, pues me teletransportaba una pantalla en concreto según empezaba. Ponía a lo mejor, pues, cohetes o lo que fuese, pues para no tener que jugar el juego entero, que era que quería probar algo. Y una pregunta, Manuel. ¿El juego se puede, o sea, se podría jugar con el código de manera que pudieras pintar una habitación como tú quieras? Es decir, aprovechando los gráficos, los tiles, pudieras construir una habitación como tú quisieras. Es decir. Sí, sí, sin problema. Sí. Las habitaciones están hechas por una especie como de metatiles. Igual que el Vampire Killer. El Vampire Killer lo hace igual.
Entonces, luego, esos metatildes, por decirlo de una forma, son como bloques de varios tildes de 8x8. Entonces, a la hora de definir una pantalla, lo que haces es poner como esos cachos grandes, sí. A lo mejor pues con 16 cachos grandes ya pintas una pantalla, y como muchos coinciden, es decir, muchas pantallas que comparten partes, pues a lo mejor un muro o una caja, sí, o algo así, con esos metatildes puedes ponerlos fácilmente. Si tú quieres rehacer una pantalla por completo, pues a lo mejor tienes que rehacer algunos metatiles o añadirlos y luego crear la pantalla con esos metatiles ya generales que existen. Pero sí, sí, se podría hacer, se podría cambiar una pantalla o añadirla. Claro, pues yo siempre, la verdad es que cuando vi el Metal Gear 2, que salió años después, es diferente, el estilo gráfico es completamente diferente. Pero siempre me pensaba, hasta que lo vi por primera vez en un emulador, siempre pensé, no sé por qué, mi imaginación, pensaba que la segunda parte de Metal Gear iba a ser, el estilo gráfico iba a ser igual. O sea, el personaje, los muros, todo. Entonces me resultó un choque, ¿no? Cuando vi la segunda parte, que habían cambiado todo el set gráfico. Lo cual no quiere decir que esté mal, porque lógicamente los gráficos del 2 me parecen más bonitos, que más detallados que los del 1. Pero me sigue en aquella época me resultó un shock y pensaba, o me imaginaba, que Metal Gear 2 iba a continuar con los mismos gráficos que el 1. Ah, bueno, sí, bueno, a lo mejor la idea que te hace después de jugar 1 sí, sí puede ser esa. A mi juicio, los de Metal Gear 2 están bastante mejor, o sea, es decir, son mucho más coloridos, están más definidos. Sí, sí, están más. Además, no sé si te has fijado, pero todos los sprites del Metal Gear son monocromos en cada bloque 16x16, es decir, aunque tú luego superpongas dos sprites para conseguir un tercer color, sí. En el fondo, cuando el programa descomprime o genera un sprite, solo define un color por cada sprite de 16x16. Es decir, por ejemplo, los pantalones, el verde es un verde liso. Sí. Aunque luego pueda tener brillos o lo que sea, pero lo que es el verde en sí es liso. El MSX podría haber definido distintos colores por línea. Claro. Utilizar otros colores o otros verdes, otros tonos. Para hacer un camuflado o algo. Todos los sprites que utiliza el juego son... liso, es verdad. Ahí está. Entendiéndose por sprite, que luego superpones y consigues más colores. Pero lo que es el sprite base, el 16x16, uh-huh, son todos monocromos. Sí, es verdad. Los soldados rojos, por ejemplo, son los pantalones son y el cuerpo son rojos. Los marrones también son iguales. Uh-huh. Muy plano. Supongo que todo eso lo haría porque a la hora de comprimir los gráficos es mucho más fácil simplemente almacenar un color en concreto que no cada uno por línea, que les llevaría bastante más. Claro. Entonces yo supongo que esa sería la razón por la que lo hicieron. Pues sí, ahora que lo has comentado, es verdad que los sprites son más, los colores son más lisos. O sea, más lisos que los sprites. Podrían haber utilizado, por ejemplo, para el pantalón de Solid Snake, haber utilizado unos píxeles para darle un aspecto de camuflaje, por ejemplo. Sí, o más, por ejemplo, más animaciones, que te das cuenta que casi todas son de dos animaciones, o sea, de dos frames. Sí, cuando escala, pom, 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 sí. Ahí está, ¿sabes? O correr, por ejemplo, pa, 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 sí. Son solo dos. Sí, sí, sí. Ya, bueno, ya en ese sentido, si lo pones a mirar detenidamente, es verdad que le sacas, a mí que me encanta el juego, le saco hasta fallos al final. Bueno, supongo que limitaciones de memoria, supongo que al final tuvieron que meter la tijera. Claro. Por ejemplo, en el tema de los sprites, hay otra, mira, una cosa que no comenté en su día, es que yo creo que las animaciones de cuando va en el agua, si mal no recuerdo, había como otra serie de fotogramas definidos o animaciones cuando vas con un arma dentro del agua. Si no, sí. Al final apunta a otras animaciones que ya estaban definidas en las mismas. Están como repetidas. Uh-huh. Quizá, bueno, esto es una suposición mía que no tiene por qué ser verdad. La idea era que tú, cuando el personaje andase por el agua, andase como en las películas de Rambo, que van como con la pistola un poco como subida por encima de los brazos, sí, para que no se moje. Para que no se moje, sí. Ahí está. Pues quizá la idea era esa. Quizá, ¿eh? No lo sé, ya te digo, que a lo mejor no tiene nada que ver. Pero sí que el programa contempla la opción de que tú, cuando estás con un arma y estás dentro del agua, te apunta una animación distinta. Si llamado esa animación distinta, al final apunta los mismos fotogramas que cuando andas fuera. O sea que por alguna razón lo caparon o lo quitaron. Pues sí. La verdad es que... Pues, otra, pensando... hablando del agua, otra. Sí, sí. Está pensando en el agua. Chorradas que encuentras. Los enemigos, cuando tú te metes en agua profunda, si te das cuenta... Sombra. Se ve la sombra, ¿no? Ahí está, pasas a sombra.
Sin embargo, los enemigos no tienen ese fotograma, esa animación. Y cuando van por el agua profunda, sí. se ven cintura arriba, cintura para arriba. Eso es. Estamos viendo ahora otro vídeo, Manuel, que he puesto, en este caso en el techo, en la azotea del primer edificio, del primero o el segundo, ya no tengo duda, ahora del primero, sí, que están los soldados con las jetpacks, con las mochilas cohetes. Sí, con los jetpacks, sí. Y es curioso, un error de perspectiva, que es que cuando van hacia las minas explotan, y claro, las minas están en el suelo y ellos están en el aire. Ahí está, sí, porque la comprobación de colisiones, pues es eso. Es plana, no tienen en cuenta que está en el aire, ellos comprueban X e Y, ¿sabes? Es decir, no tienen en cuenta la altura. Ajá. y explota. Pues fíjate que me volvían locos los tipos estos con las mochilas. Sí, son un poco tocapelotas. Y en aquella época, yo creo que nunca me los cargué con minas, porque claro, pensaba, ¿cómo le voy a poner una mina a un tío que va volando? No tiene sentido, ¿no? Pues sí. Sí. Claro. Las minas eran el secreto. Secreto, o por lo menos una de las soluciones para evitar que te dieran. Luego había un bug que se descubrió en la época, que era pulsando F1, F4, escape, en los suelos electrificados, por ejemplo, podías pasar por encima. Eso era un bug que lo aprovechábamos mucho cuando tenías que pasar por un suelo electrificado. El suelo no te hacía daño si salías de la pantalla de grabación o la de carga. F1, F5. O que volvieran a aparecer los ratios y todos estos, los objetos. Tú entrabas en un camión donde había un ratio, dabas F1, F5, escape, y volvía a aparecer y podías volver a coger. Sí, es verdad. Era así. Veo por aquí se ha ido José Luis. Buenas noches, José Luis. Que descanses. Ya ves el vídeo en diferido. Ah, Lerma, sí. Sí, Lerma. Pues descansa. Que dice que a las 7 tiene que estar en pie. Gracias por habernos acompañado. Tenemos por aquí a Jorge Romero, recién incorporado. Buenas noches, Jorge. Buenas. Estamos aquí hablando de los secretos y curiosidades del Metal Gear con Manuel Paso. He puesto este vídeo ahora, el siguiente, creo que, bueno, es el penúltimo que tengo aquí en la lista. Y este es curioso también porque en la época, claro, ahora lo ves y dices tú, sí lo veo. Pero en la época decía, no puedo disparar a través de las vallas, lo estáis viendo ahora, no puedo disparar a través de las vallas, pero los soldados sí. Y es porque el juego no comprueba la... ¿Verdad, Manuel? No comprueba la colisión de las vallas con... de las balas nuestras con la... O las de los soldados con las vallas. Y la nuestra sí. Sí, eso es. Los disparos de los soldados, hay una parte donde comprobaba una serie de tiles. Y claro, y yo buscando... Pues esto es una parte, por ejemplo, esa de las que dices tú, pero ¿por qué está haciendo esto? Entonces dice, pues a lo mejor el tile 56 de 57, si es, ignora la colisión. Y digo, ¿pero por qué hace eso? Entonces claro, te empiezas a buscar los tiles y dices tú... Pues estos son las vallas que ahí está por del agua. Pues claro. ¿Sabes qué pasa? No, vas a esa pantalla, ves que disparan, que pueden atravesarlas, y si tú disparas y choca. Y no las atravesas, claro, choca. Eso es otro bug, bueno, otro bug o error de diseño en el juego. En este caso no es un bug, más bien sería un error de diseño que se lo pasaron por alto. Porque o bien las balas de los soldados tendrían que chocar contra la valla y no pasar, o bien las nuestras pasan por encima de la valla. Pero igualar un poco el combate, ¿no? Sí, debería ser la misma, el tipo de colisión, sí. Pero fíjate que en la época no... yo esto no me daba cuenta. O sea, no me daba cuenta. Yo sí sabía que a través de la valla no podía disparar, pero esto, los soldados sí que te podían hacer daño a través del otro lado de la valla. Otro bug que había, no sé si alguna vez lo viste. De hecho, cuando hice aquí en YouTube, hice un programa para... una serie, dos programas para terminar el Metal Gear, yo siempre usaba un truco para pasar el tanque. En lugar de poner las minas, me pegaba a la parte izquierda del escenario, donde estaba la sombra, y pasaba entre la pared y la sombra, pegado a la pared y el tanque, justo cuando el tanque estaba casi casi desapareciendo por la parte de arriba de la pantalla. Y había una manera de pasar sin que el tanque te atropellara ni te matara. Y me sorprendió cuando lo hice. No lo sabía. Sí, pues me sorprendió cuando lo hice porque había gente que me decía, joder, nunca se me ocurrió hacerlo, nunca lo hice así, siempre le ponía las minas, siempre... Y digo yo, las minas, nunca me he cargado al tanque con minas, siempre pasaba por la sombra y aprovechaba cuando el tanque iba casi desaparecía en la parte superior de la pantalla para yo pasar. Imagino que eso también sería un error de diseño, o un bug en este caso, que igual, porque si intentas hacerlo cuando el tanque está en la mitad de la pantalla o está hacia abajo, te mata, o sea, el contacto con el tanque te mata. Pero ahí no... No sé si lo has visto eso, no. No, o sea, a lo mejor si lo vas a buscar
específicamente se puede ver, ¿sabes? Pero otras veces pues no caes en el caso, ¿sabes? Es decir, como son muchas comprobaciones las que hace, yo sé, por ejemplo, ese caso lo desconocía, no sabía que se podía hacer. Pues fíjate que pues ya tengo tarea. Mira, me voy a poner a mirar el código a ver si veo el tema ese del tanque. Porque seguramente será algo como lo que estamos viendo ahora, como el tema de las balas de los soldados, tiene que ser algún tipo de error de diseño. Algún fallo de o falta de comprobación de contacto del protagonista con el tanque y por eso falla. Pabliris también se nos va a la cama y dice, para despedirse, dice: necesito, Manuel, que saques todos los secretos ocultos del Mesa of Galio. La verdad es que yo secundo la moción, eso sería una pasada. Pero si este es complicado, futuros proyectos, lo apuntaré en la bandeja de futuros proyectos. en el to-do, en la lista de to-do de hacer, por hacer. Pero imagino que el de Maze of Galio, si este es complicado, yo creo que el de Maze of Galio, que también es un megarrón, igual por el tema, por la forma que tiene laberíntica y todo esto, igual es más complicado, la cantidad de objetos con los que tienes que interactuar, igual es más complicado que este, no lo sé. Sí, claro, el problema es que eso, que para descubrir lo que son los secretos en sí, hay veces que tienes que, si no vas a tiro hecho, es decir, si no vas a buscar algo en concreto, por ejemplo, pues, ¿cómo se generan los passwords? ¿Cómo se hace algo en concreto? Si vas simplemente a sacarlo todo, es casi obligatorio desensamblarlo entero y analizarlo. Uh-huh. Eso lleva trabajo. Es bastante bueno, pero tú lo apuntas en la lista y, oye, igual nos sorprende dentro de unos años, Manuel, con el código completo de con los trucos y curiosidades del Maze of Galio, y las podemos comentar aquí. Sí, aquí lo bueno sería que Konami dijese: oye, pues mira, me interesaría tener los fuentes de todos los juegos que hice en su día para MSX, mira, ensamblarlos y mira, encantado. Joder, pues eso sí que sería. Lo pasa claro, yo no sé. Comentaste antes que casi los fuentes de. Los fuentes de Konami. No lo comentaste tú. Lo había comentado, creo que Sanak2 en el chat. Que había oído o sabía o que los fuentes de los juegos de Konami en la época están casi desaparecidos. O han desaparecido la mayoría. Sí. No sé si. Es lo que te comentaba, que por ejemplo con lo del Metal Gear. El Metal Gear 2, cuando cambiaron las caras y todo aquello, sí, tuvieron que patchearlo, es decir, no lo reconfiguraron. Y es posiblemente por eso, porque los fuentes en su día, pues yo qué sé, o los perdieron, o las máquinas con las que los programaban, pues ya no las tienen, ya se han guardado. No tienen forma de ensamblar eso, bueno, es que sean, y yo creo que ya no lo tienen. Ya. Pues fíjate que es lo que tú dices, que el trabajo que tú has hecho de desensamblar el juego, comentarlo y todo, incluso para ellos, para conservarlo como parte de la historia de la compañía, les vendría hasta bien. Sí, pues no te digo que no. O sea, es decir, si por lo que fuese el día de mañana tuviesen que... Si sacar un Metal Gear... Bueno, el Metal Gear ya tiene súper refrito, ¿sabes? Es decir, ya saca la versión de Play 3, la de... Wii U, sí, la cosa... veces. Sí. Ahí está. Pero si tuviesen que hacer algo, pues a lo mejor sí que les podía servir pues para retocar alguna cosa, cambiar algo, uh-huh, o poderlo volver a ensamblar. Incluso los bugs, estos, los fallos que estamos comentando, incluso se podrían rehacer otra vez. O sea, modificando el, claro, código, recompilando la ROM. Sí, sí, ahí está, se podrían arreglar, se podrían hacer traducciones mejores. Sí. Decir, por ejemplo, una traducción... Porque eso es otra cosa de... Ahí está, igual que hicieron la de inglés, que la hicieron bastante mejor, basada en los textos japoneses. Uh-huh. Pues igual hacerla, por ejemplo, en español, con todos los textos, sin cortes, ¿sabes? Es decir, pues aprovechando... todas las conversaciones y todas las descripciones de objetos y todo lo que tienen, pues hacer la una con todo lo que falta. De hecho, tú comentaste ahí en un tuit tuyo, sacaste una foto de un documento de diseño de Kojima cuando estaba él y su equipo cuando estaban haciendo el Metal Gear, y se ve la palabra Destroy Metal Gear, y luego pones una captura de pantalla de la radio del juego en el que pone Destroy en vez de, o sea, que se ve que a la hora de transcribir, sí, lo que Kojima tenía escrito al inglés, incluso, o sea, ya es que escrito, a la hora de copiarlo en el juego, cometieron también falta. Sí, eso pasa en más de una ocasión. Y eso es el Japanglish este, porque sí, ellos, bueno, supongo que hay gente aquí que lo sabe, escriben con silabáricos, silábicos. Silábicos, sí, sí. Bueno, con sílabas. Entonces, a ellos les cuesta mucho decir lo que es una consonante solo. Aparte de la N, pues les cuesta. Es decir, por ejemplo, mi nombre es Manuel, ellos suelen decir Manueru. Entonces, Destroy, ellos dicen de Sutoroi. Sí. Es decir, el to ese siempre le ponen. Y eso, claro, lleva error. McDonald's, tú por ejemplo vas allí y ellos le llaman, ¿cómo era?
McDonald's su. Mi madre. Dice, vamos al McDonald's su. Y dices, ¿qué? Dices, al McDonald's. Claro, ellos dicen McDonald's su. O sea, no sé, lo dicen de una forma súper rara, porque pronuncian todas las sílabas. Y entonces eso les lleva a cometer errores de transcripción luego. Claro, supongo que el tío, es decir, a lo mejor el que lo escribió, no lo sé, el programador o quien fuese, leyó destroy, pero claro, en su cabeza eso es destroy o destoro, claro. Bueno, lo que buenamente entendió. Entendió, sí. Y hay alguna que otra, hay alguna de esas que se nota en el Japanglish este en los textos. De hecho, bueno, ya lo comentaste también, el capado que tuvieron los textos en inglés con respecto al japonés es bastante bastante importante. O sea, se dejaron, sí, muchos textos atrás. Sí, sí, se calzaron más de la mitad de los textos. Sí que es verdad que muchos de ellos son sobre todo descripción de objetos. Es decir, tú cada vez que coges un objeto, sí, te ponía el nombre de ese objeto y se llamaba a Big Boss, te explicaba. ¿Sabes? Te decía, ay, pues estos son minas, no sé qué, o esto es no sé qué, vale para no sé cuál. Y te explicaba para qué era ese objeto. Y todas esas explicaciones y todas esas descripciones te las quitaban. Y luego también había algunas otras conversaciones. Por ejemplo, era con Jennifer. Que al final te cogía como la radio el novio de él o el marido. Uh-huh. Yo creo que es en la inglés. En la inglés oficial no estaba. Y te decía, no, está en la ducha, no, se ha ido de compra, tal. Y dice, pero ¿por qué le llamas tanto? Deja de llamarla. Y eso te lo decía el tío que cogía la radio. Sí, sí. Yo creo que la versión en inglés no estaba. Como que estaba siendo pesado con ella, ¿no? Con Jennifer, que estaba... Sí, sí, claro, como que tú la llamabas y pues su novio, quien fuese, decía... ¿Este tío quién es? ¿En llamarla tanto a mi novia o lo que sea? Curioso, ¿no? Pues mira, tenemos aquí el último vídeo, que este es un poquito más descriptivo, porque aquí este vídeo lo subiste tú a Twitter, en el cual se ve cómo en vivo y en directo recompilas la ROM y la arrancas con el emulador BlueMSX y le cambias lo que hiciste en el código que se ve ahí, es cambiarle, ponerle el texto en la parte baja de la pantalla de título, el reassembled. Se va a ver ahora. Sí, sí. Es un ejemplo de cómo se puede modificar el código y fácilmente recompilar la ROM y ver cómo el resultado que da. Sí, sí, el juego sigue funcionando bien. Y yo por aquí tengo, a ver, creo que por aquí tengo el documento. A ver, espera, Digo, porque yo por aquí cuando iba haciendo el juego, iba haciendo, apuntando las cosas raras que veía, y la primera que vi fue lo de la rutina que compacta los objetos en el menú. Es decir, tú cuando entras al menú, todos los objetos que están en lista, hay una rutina que te los compacta para cuando dejas huecos. Y esa rutina tiene un fallo. Lo curioso es que como normalmente solo dejas un hueco, no se nota ese fallo. Pero si por alguna razón quedas en dos huecos, yo qué sé, pues por ejemplo, supongo que quitas el transmisor que te meten y las ratios. Sí. Que te comes todas las ratios que había. Y te quedas ahí, dejas dos huecos vacíos, pues si hubiese un objeto seguido, la rutina fallaría y no te lo compactaría, dejaría huecos en medio. Ah, pues no. Sí, pues ahí saqué, hay un parche que te lo arregla. Que te lo soluciona. Sí. Luego, bueno, esto es obvio, pero es una cosa que no sabía. Como que hay distintas zonas de cobertura de radio. Entonces, depende en la zona en la que estés del juego. Vaya. Pues hay personajes. Bueno, ahora es lógico, ¿no? Pero bueno, hay personajes con los que puedes o no. Claro, desde el principio, pues a lo mejor no puedes llamar a Jennifer o quien sea, porque aunque sepas la frecuencia. Y es por eso, porque hay una serie de zonas de cobertura. Y a partir de la zona 5 creo que es necesario tener la antena. Si no tienes la antena puedes llamar. Sí, es que la antena te amplifica la señal para poder contactar con radio. Sí. Eso es. Y hay una cosa curiosa y es que creo que es en la segunda, entras en la primera pantalla, ya puedes contactar con Snyder. Creo que era el líder de la resistencia, era Snyder. Pues no me acuerdo. Sí, Snyder, sí. Bueno, no sé si era el líder de la resistencia, pero... creo que sí. Igual me equivoco, pero... Pues mirando eso, pues mirando las conversaciones de la radio, te ponen en qué pantallas puedes llamar y a qué frecuencias. Ajá. Pues, joder, pues nada más empezar el juego ya puedes llamar al tío este. ¿Y es que? Si tú coges y en la primera pantalla ya llamas sin que te hayan... Dicho nada. No ha visto frecuencias ni nada.
Le llamas, ya te contesta. Y ya te suelta su... Claro, pero no lo sabes en el juego porque no conoces la frecuencia, claro. Snyder es el que lo matan después. Sí, ¿lo matan o lo secuestran? No lo sé. No sé si es que lo matan o... Sí, porque cuando está hablando dice, ah, no, pegado, sí, como un grito, como un grito, o ahogado, sí, o algo, y no sabemos eso es, muy bien cómo eso acaba. Luego, a ver, ¿qué más había por ahí? Del interruptor de la pantalla final, justo antes de entrar en Metal Gear, sabes que hay un suelo electrificado, ¿no? Sí. Vale, pues en esa pantalla hay un switch que no se ve, que está oculto, pero si lanzas un cohete, explota y se quita el suelo electrificado. Puedes activarlo. O sea, que tiene dos switches, digamos, el visible y otro escondido. No, el juego no tiene ninguno visible. Y Jennifer... Ah, bueno, verdad. Te dice que pases corriendo. Te dice, si tienes ratios, pasa corriendo y te baja la vida, pues te tomas algo y ya está. Sin embargo, hay un switch, que todavía no tengo por ahí en Twitter, no sé si está en mi suelo, bueno, pues por ahí. Si lanzas, se ve el vídeo que tú lanzas el cohete, das en la esquina superior izquierda y se desactiva el suelo. Puedes andar por ahí. Claro, pero que eso no lo sabes, claro, en el momento no lo sabes hasta que se... Igual lo tenían pensado ponerlo, o no, y luego lo quitaron. No lo sé, pero la cosa es que el diseño debía de estar, porque estaba metido en el juego, en la posición, o sea, que algo debería estar. Luego también otra curiosidad era que cuando estás luchando contra el Coward Duck, que está con el hermano de Jennifer, tú cuando lo matas, te deja la tarjeta 8. Sí. Pero si tú no coges la tarjeta 8, sales y vuelves a entrar, el juego entiende que no has matado a Coward Duck y te lo vuelve a poner. Además que es difícil cargártelo porque está rodeado de tres tíos. Y como empieza... Ahí está. Pues si tú coges, le matas, aparece la tarjeta 8, te sales y vuelves a entrar, vuelve a aparecer como que no la has matado. Joder. ¿Has jugado alguna vez a este Metal Gear con inmunidad? Sí, imagino que sí, ¿verdad? Sí, con inmunidad infinita, sí. A la hora de hacer pruebas, pues es más cómodo trabajar así. Sí, hombre, es que juego que remedio, si no. Luego, por ejemplo, otra cosa es que eso tiene más juegos. Si das al F5 en el logo en el menú, se activa o se desactiva la música mientras está en modo demo. Y esto yo creo que es para cuando estaban las tiendas. Ah, para que no para que ruido. Se escuchase o no se escuchase, ¿sabes? Es decir, para que dice la chapa o no dice la chapa. Porque puede ser un poco pesado. Sí, en la versión normal, o sea, en el cartucho original, es sin música. El free play. No se oye. No se oye, pero si le das, sí se oiría la música. Ok. Otra cosa que me comentaron, creo que era que si mientras. Que esta no me había fijado yo en el código. Que si mientras estás luchando contra el Metal Gear y poniendo las bombas. Uh-huh. Te matan, cuando continúas la partida, puedes continuar desde donde dejaste las bombas. Es decir, si luego al final solo te quedaba una por poner y te matan, tú vas, pones la última solo en el orden que era y ya matas a Metal Gear. Y es porque no se reinicia el contador. Como buffer, donde guarda el orden que has ido utilizando. Ok. Luego también había otra cosa que era con los láser. No sé si te has fijado en los láser, las cámaras láser. En la última parte es un poco raro. Sí, porque pinta luego parpadea, como que se queda medio camino, se para y parpadea. Eso es. Luego hay como un hueco que pasa por el medio pero el parpadea, o sea, haciendo una cosa rara. Sí, una cosa rara. Y mirando la rutina, es, o sea, no sé exactamente qué es lo que hace porque se ve que iba a hacer algo distinto, pero iban a hacer como que cambiase de color. La idea, yo no sé, ya te digo, por ejemplo, son dos interpretaciones mías. Una es que el láser iba a ser como en estos mangas, que sale el láser súper rápido y luego de repente solo queda una estela blanca que se desvanece. Ah, ok. Con láser que le ves que pasa, o un disparo que pasa muy rápido y le ves el fuego rojo. Y luego se queda como una estela blanca y desaparece. Y pasa el tajo. Sí. Pues hacían algo así como con los colores. Y luego otra, que lo que es el láser se fuese borrando correctamente. Y de ese sí que tengo un vídeo, lo que pasa es que luego al final pues no lo subí porque no sé si esto era interesante o no para la gente. Y ya verás, a ver si a lo mejor te lo puedo poner desde aquí y le veis allí. A ver. Mira, a ver si se ve. ¿Ves el láser? Que ahí está parpadeando. Sí. Y ahora está haciendo que se borra. Sí. Ese es en el modificado. Sí. Pues la idea yo creo que era esa. Era, bueno, no sé si esto lo vuelvo a poner. Ahora les aparecerá a ellos.
Sí, este es el original. Si te das cuenta, parpadea, que es lo que decías que hacía tú. O sea, sí. Lo que decías tú que hacía. Sí, es una cosa y muy ahora, grave. Y ahora hace como que se borra con que es la forma correcta. Claro. Esa forma correcta, eso lo modifiqué yo para que sirviese de las dos formas. Y yo creo que la buena sería esa, la que sale el láser y luego va como desapareciendo a medida que avanza. Y no claro. Que parpadea. Es que era muy raro el la forma en la, sí. Que, en la que se aparecía el láser era bastante, bastante rara. Sí, yo creo que es otro fallo del juego que no, pues no sé, por alguna razón no lo arreglaron o... No corrigieron. No sé, lo dejaron así. Luego hay, o sea, hay muchas chorraditas, por ejemplo, el símbolo de alerta, cuando te ve un soldado, sí. Sabes que el símbolo de alerta aparece sobre su cabeza. Sí. Pues originalmente ese símbolo de alerta iba a salir en la dirección en la que se encontraba Snake. Es decir, y el código lo comprueba. El código comprueba y calcula la posición, pero al final no lo aplica. Es decir, que si a ti te ve por la derecha, el código, o sea, el simbolito está de alerta, aparece por la derecha. Ajá. Ahí está. Y si te ve por la izquierda, aparece por la izquierda. Pero si es que les dio algún tipo de problema, no sé si como se aplica el borde de la pantalla y calculan las posiciones que no se ven, no lo sé por qué, pero al final lo quitaron. Al final, y aparece en el mismo lado calcula. Siempre. Y luego había otro que era... Ah, sí, mira, esto es un bug, esto sí que es un bug y grave, pero no pasa nada. Y es, en la rutina que muestra el icono de alerta, cuando te descubren los soldados que vigilan el ascensor, ¿sí? Hay un fallo que hace que saque un valor de la pila que no debería sacar, y entonces cuando la rutina termina, en vez de volver al juego, salta a una dirección aleatoria. Y esa dirección coincide que es una zona de la BIOS, que hace una serie de cosas que no afectan al juego y luego vuelve. Pero realmente eso es un fallo grave. Es decir, se está ejecutando código que no es del juego aleatorio de una rutina que está en la BIOS, que coincide, que hace una serie de cosas, mira unos valores, hace unas cosas, pero no ocurre nada. Pero sin embargo, si por alguna razón se hiciese una nueva BIOS, que podría ser compatible con la que tenemos, pero que en esa zona hiciese otras cosas o estuviese... El juego se colgaba. El juego se colgaría. Y sería interminable, claro, no se podría terminar. No, no, claro, cuando te descubriesen los soldados del ascensor, el juego se colgaría. Joder, pues fíjate que gracias. Y luego había otra, que era que hay indicios que dan a entender que se podía hablar con el doctor Magna por radio. Creo que tú cuando estabas en el primer edificio, en algún momento podías hablar con el doctor Magna, que luego cuando llegas a la celda te das cuenta cuando dices, demasiado tarde, ya no está. Y desde este punto, sí. El juego ya comprueba que ya no puedes hablar por radio con él. Sin embargo, esa rutina, esa conversación está quitada. Sí, eso es cuando llegas al patio donde están los Doberman, ahí es cuando vas a la celda, que es donde te dicen primero dónde está confinado, en la celda solitaria, y no está ahí. Tendría que haberlo llevado al edificio 2. En la zona de las conversaciones por radio, llega un momento en que comprueba las de con Magnar, por decirlo de una forma, y comprueba si estaba en la celda o no. Y si está en la celda, te permitiría hablar con él, y si no estaba en la celda, ya se ha marchado, ya no te deja hablar con él. Pero ese texto, por alguna razón, pues lo quitaron. Curioso, Curioso. De hecho, con el doctor Petrovic no hay manera humana de hablar, o sea, no hay ninguna interacción con él por radio. Excepto la que vimos antes. Pues bueno, lo que te decía, que quizá inicialmente sí que había algunas frases, pero eso parece que era una, que inicialmente sí podías hablar por radio con él, y pues no sé qué es lo que te contaría, pero algo parece que sí te podía decir. Pues fíjate que tiene secretos el juego, después de, estamos hablando de 31 años que han pasado desde la publicación del juego, y estamos aquí, bueno, estás tú sacándole aquí secretos, anécdotas, curiosidades y algunos fallitos que tenía también el juego. Yo creo que, bueno, quieras que no, o sea, pues todos los juegos van a tener alguna curiosidad, algún fallito, eso es casi inevitable. Sí. Pero... Y es, por ejemplo, lo que me gusta de los juegos, es decir, cuando vas desensamblando, ir descubriendo esas chorraditas, esos secretitos, sí. Esas pantallas que al final no usaron, eso es curioso. Y lo interesante también es que todo funcionara perfectamente, o sea, que luego al final el juego se pudiera empezar de principio hasta final, se pudiera finalizar, porque tantas interacciones, tantas cosas que entran en relación, a veces equivocarte en una puede dar al traste con todo el juego, y sin embargo, en este Metal Gear, como en muchos otros juegos,
pues funcionaba perfectamente, amén de que habían algunos pequeños fallos y quizás cosas también, como has comentado, interruptores secretos y tal, que a ojos del jugador no eran visibles, pero que estaban ahí, parte de código no utilizado, etcétera, que eso pasaba desapercibido para el jugador. Bueno, para el jugador y para todo, hasta ahora que... Sí, claro, porque no, sí, porque por norma general muchas de esas cosas no se podían ver ni saber, a no ser que desensambles y mires, porque muchas no estaban activas, entonces a no ser que las busques y las veas, no hay forma humana de saberlo. Uh-huh. Te comentaba antes fuera de antena, Manuel, ya vamos con 2 horas 10, vamos a ir ya terminando, ¿sí? si te parece. Sí, 2 horas 10 llevamos ya de programa. No está mal, ¿eh? No, genial, estamos muy a gustito aquí hablando de... Aquí pagabais por horas, me has dicho, ¿no? Sí, el Turbo R, en especie. Ah, el Turbo R, un Turbo R por hora, vale. Sí, ya te has llevado 2. 2 y 11 minutos. Vale, ¿Y las medias horas que me das en Spectrum? No lo sé, igual una unidad de disco, una unidad de disquete, a lo mejor. Venga, vale, todo hecho. Comentábamos antes fuera de antena... el tiempo que te llevó desensamblar este Metal Gear, me comentabas que un par de meses. Tuviste 2 meses, me dijiste, 2 meses al principio para desensamblarlo y otros 2 meses para comentar el código y meterle, o sea, ordenar el código, hacerlo legible para los que podemos acceder a él y sí, poder entenderlo. Más o menos eso es, desensamblar lo que es la parte de desensamblar y analizar más o menos a grandes rasgos qué es lo que hace cada parte del programa sin entrar en detalles, es decir, pues yo sé que esta rutina mueve a un enemigo, esta rutina sé que mueve los láser, o sea, más o menos a grandes rasgos qué es lo que hacía cada parte del juego, pero luego ya que es al detalle, o sea, eso me llevó 2 meses, pero luego que es el detalle de ir casi parte por parte y decir, vale, esta es la parte que mueve, por ejemplo, el láser, pero aquí es donde le empieza a mover hacia abajo, aquí cuando llega abajo del todo empieza a borrarlo. Pues ya lo que sea el detalle de esa rutina de lo que me llevó ya otros 2 meses de trabajo, el poder analizarlo y comentarlo en inglés. Pues la verdad es que es un trabajo titánico, ¿eh? Un esfuerzo titánico. Hombre, es lo que te comentaba. Tiene que gustarte y tiene que llamarte la atención al hacerlo. Si fuese por obligación, es decir, tú por lo que sea, me haces desensamblar un juego o un programa que no me llama la atención y lo tengo que hacer por obligación, es una tarea... muy tediosa. Ya. Hombre, yo te digo una cosa, si yo hubiera tenido los conocimientos, yo seguro que hubiera disfrutado mucho porque este Metal Gear es uno de mis juegos favoritos. Igual que disfrutaría con un Vampire Killer, por ejemplo, con un Demise of Gallius, por ejemplo, también, un Treasure of Usa. Pero claro, porque son juegos que en la época me gustaron muchísimo, los disfruté, jugué un montón. Y el descubrir los secretos, ¿no? El saber que había detrás de la pantalla, pues a mí personalmente me llamó muchísimo la atención. Y me alegro de que el primer juego haya sido este, el Metal Gear, que es mi favorito. A lo mejor en un futuro me da por hacer el Metal Gear 2, pero ese tiene pinta de ser, bueno, un bicho que... Es que son 4 veces ¡Wow! este. 4, sí, ¿no? Es 4 veces sí, más grande. Claro, son 512 casas, pero... Claro, ahí habrá mucha parte que sí, que son a lo mejor gráficos y mapas, pero también hay mucho más código. Y el código es lo que lleva mucho trabajo a analizar. Mira, te pregunta por aquí, le he comentado a los espectadores que aprovechen ahora para hacer las últimas preguntas. Y Fernando se moja diciendo qué proyectos tienes en cartera y que nos puedas contar. Pues te digo la verdad, ahora mismo nada. O sea, de MSX yo creo que no tengo nada entre manos. Bueno, porque pues... eso es lo que decías tú también antes. Hay veces que lo que es entre que respondes dudas a veces de que te escribe la gente del cartucho del Flash, pues el trabajo, termina de trabajar, la familia, el rato que tienes libre, pues a lo mejor contestas unos mails y luego pues lo que te apetece es levantarte del ordenador y que te dé un poco el aire. Sí, es verdad. La verdad es que compaginar nuestro hobby con la familia, con las obligaciones laborales, etcétera, pues a veces se hace complicado. Pero bueno, como yo siempre digo, lo importante es hacer algo, aunque sea poquito, hacer algo es siempre bueno. Dedicarle aunque sea, no sé, no voy a decir horas al día, pero quizás a la semana de tocar aunque sea algo, alguna cosilla,
que por lo menos siempre no perdamos ese, el gusanillo siempre lo tengamos, ¿no? Que podamos siempre tener un tiempo para dedicarle a nuestras aficiones. Pero es verdad que siempre digo lo mismo. Cuando tenía 14 años, 15 años, tenía todo el tiempo del mundo, pero no tenía dinero. A día de hoy tengo el dinero para poder acceder, quiero decir, a videojuegos y a estas cosas, pero no tengo el tiempo para disfrutarlo. O sea, tengo un mogollón de cosas apiladas y paradas ahí y las miro y digo, bueno, ya lo haré, deja ver. Y al final el tiempo, cuando te sientes una hora o dos horas para sentarte a hacer algo, tienes tantas cosas que hacer que tienes que priorizar y decir, bueno, pues lo que tú dices, pues contesto emails, o mira, voy a escribir algún artículo en el blog, o voy a jugar a esto, o voy a ver una serie a lo mejor, y tienes que priorizar, y a veces no da tiempo para todo. Es complicado. Sí, sí, no, sí, te entiendo, te entiendo. Comentan por aquí, a ver, porque ahora se han vuelto a revivir la gente en el chat. Estaban ahí calladitos y escuchando lo que comentabas del Metal Gear y de repente han saltado con las preguntas. Vamos a ver, para ir terminando. A ver, porque allí en Península es la 1 de la mañana casi. Quedan 5 minutos para la 1. ¿Qué juego de Spectrum te gustaría ver en MSX? Pregunta Raubi. De Spectrum... ¿Te gustaría ver algo? Recuerdo que con mi primo jugaba mucho al Renegade, al Target Renegade. Uh-huh. Al Renegade, era el Renegade a secas, creo. Sí, el Renegade. Empezaba en una estación como de metro y era ahí de unas a puñetazos, pim, pam, pim, pam. Y me acuerdo que primero nos pasamos pipa. Pues a mí ese juego no me importaría ver en MSX. Genial. Luego están ya grandes, por ejemplo, pues el Great Escape, el Where Are Time, Stood Steel. Sí. O sea, hay por ahí juegos que... Sí, que podría estar interesante estar en los MSX. Muy bien. Y comenta Wiz si MSX Hub podría ser accesible desde de la Mega Flash ROM. MSX Hub. Sí, el MSX Hub es un repositorio, no sé si lo conoce, un repositorio de apps, de software para MSX. Pero claro, necesitas conexión Ethernet. No, desde el Mega Flash no, claro, te haría falta un interface de red. Claro. En su día creo que también hice un prototipo por ahí que era funcional, es decir, que tú podías instalarle Internet Store Lite y podías hacer pings, podías descargar ficheros, podías compartir una unidad del PC desde el MSX y la veías, todo, o sea, el mérito de esa parte de Nextdoor y sus utilidades que hizo. Y lo que es el interface, pues sí se podría hacer, pero bueno, que también, pues lo que te digo, pues abriendo interface de red por ahí como los que hay, pues yo creo que no merece la pena, ¿no? Ya los hay, ¿para qué hacer más? Ok. Víctor Sánchez pregunta, Manuel, ¿qué disfrutaste más? ¿Descubrir los secretos de Metal Gear o descubriendo los secretos para llegar al final de la Abadía del Crimen? Hombre, la Abadía del Crimen, cuando lo desensamblé, flipé también bastante, pues, además de que había partes muy complejas, ¿eh? O sea, entender cómo funciona ese juego era chunguillo. Me llamó mucho la atención y me gustó, pues, ver cómo funcionaba la parte de la búsqueda de caminos, la inteligencia de los monjes, cómo estaba hecho el script del juego, o sea, más o menos como la lógica que tenía que ocurrir cada día, pues a mí esa parte me encantó, o sea, esa parte me encantó mogollón. Y el Metal Gear, pues bueno, es distinto, quizás no sean tanto los secretos, pero bueno, esas pequeñas curiosidades pues siempre te dan una alegría, no es como compararlo con la arqueología, pero es como levantar una piedra y encontrarte algo y decir, joder, mira lo que hay aquí, ¿sabes? Una monedita, pues, sí. Pues no vale para nada, pero mira, me la he encontrado, pues algo así. Comenta por aquí, dice Jax, traduce el Illusion City, que eso es una tarea relajante para ti, seguramente. El Illusion City, lo que me han dicho es que lo saque en cartucho, que por poder se podría, porque los 8 discos ya podrían entrar, pero yo creo que ya estaba en inglés y faltaba muy poco de ese juego de traducirle. El juego está en inglés casi entero y no sé si falta el último disco o algo así. O sea, sería traducir esa última parte y el juego yo creo que se puede jugar por completo. Y de hecho yo me lo terminé en japonés, no me enteré de nada. Pero yo me lo terminé. Sí. De hecho, has hecho varias traducciones también de juegos. Sí, sí, al principio sí, con ayuda también de mi hermano hice la del SD Snatcher, la del Ys 2, la del Toro Gassel, Dragon Slayer. ¿Y sabías japonés o eres aficionado? No, yo trabajaba, o sea, yo sabía katakana, pero bueno, para eso no podía traducir un juego. Yo trabajaba siempre sobre las versiones en inglés que hacía Oasis o quien fuese. Alba, traducido del inglés al castellano.
Eso es, eso es. Dice José García, ¿te planteas hacer algún documento o vídeo explicando técnicas que has aplicado para desensamblar, organizar, etcétera? Soy malísimo escribiendo documentación. O sea, es lo peor que se me puede dar en el mundo. Para que os hagáis una idea, en escribir la parte del readme este de GitHub, donde puso sí. el Metal Gear, sí, sí. tardé, yo qué sé, no sé, una semana, y eran cuatro líneas, pero es que lo que es la parte de la documentación, o sea, es que no puedo, es superior a mí. O sea, soy como muy parco en palabras, no valgo para escribir documentación. Lo que sí podría hacer quizá es pues un día un vídeo. Un tutorial, sí. Pues eso, pues ahí está, pues desensamblando un juego, parte de juego al principio y viendo más o menos los pasos, cómo lo hago y así eso pues se puede hacer una idea de cómo va el proceso. Pues eso estaría guay, ¿eh? Estaría bueno, guay. Pues sí, bueno, pues sí se puede hacer, lo apuntaré también. En alguna Retro Madrid, yo recuerdo de Amstrad, concretamente, se hicieron así en vivo desensamblaje de videojuegos. Creo que fue más Abraxas, uno de... en la época vendía juegos piratas en el rastro y tal, y hablaba sobre los esquemas de protección de las cintas y tal, y el tío en directo iba explicando cómo lo desensamblaba, cómo lo parcheaba, como tal, y era bastante, bastante interesante. Yo entendía poco, pero bueno, me quedaba con la idea general. La gente que está más metida en el tema, pues seguro que lo disfrutó mucho más. Entonces estoy seguro que estos tutoriales que puedas hacer de desensamblar un juego, pues para los que somos nobles en la materia, nos gustarán, nos resultarán atractivos, pero para los que controlen ya el tema, pues les puede suponer también incluso mayor interés, ¿no? Dice Fernando García, tutorial de IDA para MS y Mega ROMs. Sí, el IDA es el desensamblador que he utilizado, es el, yo creo que es de los más potentes y de lo mejor que te puedes encontrar. Pues sí, lo que hablábamos, que quizás haciendo un vídeo de donde se vea como desensamblo pues el inicio de un juego, parte de un juego o una rutina, pues se pueden ver más o menos las partes básicas de cómo desensamblarlo. Pero ya te digo, la parte de desensamblarla en sí, de generar el código ensamblador, yo creo que no es compleja. La parte quizá más rollo es la de analizar y ver qué es lo que está haciendo el juego, claro. Y saber qué hace cada parte y qué es cada variable y qué es cada rutina y qué es cada cosa. Dice Wiz, dice, te va a gustar el Prisoner of War, el juego de un Epic Frank. Estará en la próxima RU. Pues supongo que sí, si es un tipo Metal Gear, pues sí, tiene buena pinta. Sí. Por cierto, sí, bueno. Aprovecho para preguntarte, ¿vas a ir o tienes pensado ir a la RU de Barcelona el 19 de enero? No creo. La verdad es que con el tiempo yo creo que me estoy volviendo cada vez más seta de lo que era y me cuesta mogollón moverme, tío, te lo digo en serio. O sea, es que cada vez me da más pereza. No sé, me cuesta muchísimo. No es como antes, que cuando era crío, sí, decía, a Barcelona, y me cogía un autobús, 8 bueno, horas, sí. 9 horas allí, con la maleta, un día fui con una maleta con un F700, la ropa, que recuerdo que cuando fui a casa de Elvis y fue el padre a coger la maleta, me dijo, chaval, ¿pero tú qué llevas aquí? O sea, fue el hombre, yo te la llevo, y luego para arriba dice, ¿pero qué traes aquí, chaval? No, un F700, no sé qué llevaba allí, bueno, era... Un muerto ahí dentro. Ya pesar, yo qué sé, pues 50, 60 kilos, yo qué sé qué pesaría esa maleta. Y ya no, ahora ya, macho, ya, el moverme, tío, me da mucha pereza. De hecho, hay algún día, pero no sé. La última vez que te vi, coincidí contigo, fue en la Retro Madrid de 2017, el año pasado. Estabas con tu hermano, además. ¿Estuviste con tu hermano ahí? En Daoís, sí, y Velarde, sí. Sí, puede ser. En la Retro Madrid, sí, puede ser. Y en la anterior, en Retro Barcelona, creo que habíamos comentado. Sí. ¿Estabas tú esperando ahí para que te firmas Aspiri o algo así? Sí, sí. ¿Estabas haciendo cola? Sí. El pobre Aspiri, que cuando llego le digo, hola, digo, mira, ¿me puedes dibujar, por favor, el Silent Shadow? Y me dice el tío, pero tú estás loco, ¿qué? Dice, anda, te pinto un Mad Mix y vas que te mata. Claro, que al que iba delante mío, que era un amigo de aquí, de Tenerife, le había pintado, para el niño, le había pintado un Mad Mix, porque le gustaba el Pac-Man, le pintó un Comecoco, el Mad Mix, muy bien, tal. Y a mí le dije, bueno, pues a mí, joder, a mí que me dibuje un piloto de casa, que a mí me encanta la aviación, venga. Y me dice el tío, tú estás loco, que mira, al final no me hizo un Mad Mix, miento, me hizo una mujer de estas que la hace rápido, y con eso va y que te mata. Y me decía el otro, pero ¿cómo se te ocurre decir? Digo, yo sé, tío, si es un artista, pues que me haga... ¿Por pedir? Por pedir, y me dice que sí, que... Eso fue una anécdota simpática ahí
en Retro Barcelona. Dice Fernando García, además insiste, ¿alguna posibilidad de encartuchar a King, a King, a King, a King? Sí se puede, y de hecho juraría que se lo encartuché a un amigo de él, de allí de Londres o por ahí, que me lo pidió. Pues... Fernando. Sí, sí se puede. Además, sí, me lo dijo el chico y me dice, oye, ¿te importa hacerme una versión en cartucho y tal? Y le dije, mira, si tú me mandas los DSKs que quieres que te meta, yo fabrico cartuchos. O sea, ya a mí no me importa. Claro. Si tú me mandas tus imágenes de disco, yo te lo encartucho. Y sí, creo que le mandé una versión. Yo creo que fue a él, creo que fue al amigo de él. Fíjate que yo tengo la... De hace tiempo tengo pensado el hacerme un... ¿Cómo lo llamo? Un recopilatorio, la trilogía de... Bueno, cuatrilogía, en este caso pondría cuatro. El Salamander y los tres Nemesis en un solo cartucho. Y hacerme una tipo de caja, con una portada nueva y tal. Y tener un cartucho con las versiones estas mejoradas que ha hecho Víctor Martínez. Muy chulas. Que están muy chulas. Sí, sí. Y hacerme una colección de los Nemesis definitivos. Pero bueno, como todo. Sí. Al final lo he pensado y al final... Es como tú dices, es sencillo, pero es un día que me siente, busqué las ROMs, las parché, te las puedo enviar, hacerme una carátula y luego al final no hacen nada porque está en la lista de to-do ahí abajo. Pero sí me gustaría hacerme un recopilatorio así con las versiones mejoradas de los Nemesis y el Salamander porque son muy chulas además. No eres el primero, como lo has dicho, ¿eh? Sí, sí. ¿Sí? Se ve que hay interés general en tener todos los Nemesis y el Salamander. Toda la saga en un cartucho. Sí, sí. Sí. Es que yo creo que es la versión. Las versiones definitivas del juego. Dice Jax, ¿de dónde eres, Manuel? ¿De dónde las anchoas? Más en la montaña. Cantabria, en Santander. O sea, Santander en Cantabria. Dice Arobi, dice de dónde las anchoas. De donde las anchoas. Y el de donde los centollos. ¡Araui! ¿Qué? ¿Unos centollos? Aquí se conocen todos. De la película de Airbag, ¿no? No. Yo, es una película que no he visto nunca. ¿No la viste? No. Joder, pues es una risa. Además hay uno que se llama Pazos. Y dice, profesional, muy profesional. Que dice, ¿Pazos, los centollos? ¿Qué centollos? No, no, que no son meses de esto de marisco. Pazos, los centollos. ¡Ah, el perico! ¡Ah, sí, sí, sí! Pues esa, está muy bien. Échale un ojo si puedes, porque a mí en aquella época me gustó. A lo mejor a la vez con el paso del tiempo, no, es una chorrada, pero puedes echarle un ojo a la Airbag que te echas una risa. ¿Sí? La única escena que recuerdo es la del Guardia Civil cuando está aporreando el coche, cuando le mete, empieza a darle. ¡Los papeles! Ese. ¡Bum! Y explota ahí el airbag sí. Con la coca y salen ahí lanzados. Sí, esa. El que dice, ¿por qué no ha parado? ¿Pero no he parado antes en el tiempo o antes en el espacio? Sí. Ah, buena pregunta. Esa escena... Antes es que lo hubiese visto y no hubiese querido parar. Y la otra, que aunque habiéndole visto e intentado parar, el coche no se hubiese detenido a tiempo. Ah, pues es verdad, es buena pregunta. Es descojonante la escena esa. Comenta Jaume, dice, ¿molaría un Aleste 2 encartuchado? Claro, es que encartuchado casi molaría casi todo. O sea, muchos juegos que, por ejemplo, son multidisco, hacer una versión cartucho, que no tengas que estar cambiando los discos, sería muy... Estaría muy bien. Esa también me la han pedido, ¿eh? También me han pedido la versión en cartucho del Aleste 2. Del Aleste, incluso, claro, hacer el recopilatorio de los dos Alestes. ¡Oh, mira! Sí. Sí, 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 ahí... Incluso yo creo que había por ahí un proyectillo intentar meter todos los Alestes, Zanax y todo eso en un solo cartucho también. De la saga. Un proyecto en marcha. Dice además que Ubisoft que la ROM está ya en MSX.org. O sea, que está cocinada la ROM. Le sería nada más que, bueno, cocinarla. Meterla en el cartucho flash. Sí, sí, lo hizo el chico, ¿cómo se llamaba? Es brasileño. Ay, no me acuerdo ahora. Hizo la versión en cartucho del Aleste 2. Ah, pues la tengo que buscar porque esa me la he perdido yo. Tengo lo tengo en disco. La tengo que buscarla entonces. A ver si Jaume luego me orienta. Me dice que en el MSX.org, pero a ver dónde concretamente. Dice Barobi que falta un ¿cómo se llama? Un parodio mejorado en Ace para redondear, ciertamente. Dice Víctor dejó caer que lo tenía en cartera, pero para dentro un tiempo, el parodio. Y Jaume dice, pues no lo sabía, mola. A ver, ¿alguna preguntilla más para ir terminando ya? Que ya es muy tarde. A ver, es que no lo vais a creer, pero me va el chat.
El chat me va muy lento. Pues sois ahora mismo 25 personas a esta hora de la noche. Sí. Dice, por pedir primero la abadía. Hombre, la abadía en cartucho también molaría. Te la habrán pedido seguro. Sí, la abadía. Yo la abadía, reconozco que yo me hice mi cartucho de la abadía y, bueno, alguna persona sí que la ha visto por ahí. Lo que pasa es que con la abadía, como ya la familia no quiere que se haga negocio con el juego ni... Sí. Joder, ¿qué negocio no vamos a hacer? Es decir, aunque me echase a vender cartuchos, negocio ni va a hacer. Pero bueno, entonces en el tema de la abadía siempre he preferido todo lo que he hecho, o sea, los remakes y todas estas cosas siempre de forma gratuita. Entonces los cartuchos prefiero no... No meterte. Caso, pues prefiero no hacerlo, no merece la pena, creo. Genial. Y tenemos por aquí, dice, buenas noches, Big Boss, mi amigo Ricardo, portugués. Hombre, sí. Dice un abrazo, se conoció en Retro Madrid, muy bajo. Sí, dice, bueno, precisamente en esa Retro Madrid, el año pasado que estuvimos, no, que te vi por última vez. Dice, ¿qué juego de MSX te ha impresionado más hasta hoy? De MSX. Es que es difícil, es que quedarte solo con un juego de MSX es... Es complicado, pero joder, pues es que hay muchos. Comentaste antes el SD Snatcher, ¿no? Que era el que más... Claro, SD Snatcher es un juego que me flipó, o sea, me gustó muchísimo, pero claro, también el Metal Gear 2, los Nemesis, yo me cogí unas cebadas a los Nemesis, el Nemesis 3 era capaz de pasármele con una vida y pasármele dos veces seguidas. Era flipante, el juego se le metió una pila de horas que no te puedes ni imaginar. Joder. Es que hay muchísimos. El Fruit Panic me encanta, es un juego súper simple y me gusta muchísimo. Sí, me encanta. O sea, es que es... Sí, claro, es que hay un montón de ellos, tío. O sea, no sabría decirte, quedarme con uno o no sabría. Muy bien, dice Jack, me sugiere que el próximo directo, ya que estás con programadores, a Fernando García. Bueno, pues Fernando sí está, no he contactado con él, pero Fernando ahora está liado con el Brunilda. Cuando esté un poquito más desahogado, contactamos con él y a ver si quiere venirse al programa y nos comenta cosillas, que seguro que tiene cosas que contar, tiene secretillos por ahí que contar. Yo me refiero a juegos en cartera. Dice Jaume, dice que está respeta comprensible 100% lo de la abadía, se debe respetar el deseo de los familiares. Y QBSam, yo tengo una pregunta guardada en el principio. ¿Qué juego de cinta especie pasarías a MSX? Esa pregunta ya la contestó antes Manuel. Dijo que el Renegade, por ejemplo, el Where Time Stood Still y el otro era... Y el Great Escape. Son los juegos de Spectrum que pasaría o convertiría a MSX. Bueno, chicos, pues llevamos 2 horas y media. Yo creo que está bien. Si Manuel no tiene o no quiere comentar alguna cosa más, no quiere cerrar ya el tema Metal Gear, o quiere comentar alguna curiosidad, alguna cosita más. Y si no, vamos ya... O sea, es que por liarnos sí, porque batallitas podemos contar 1000. Pero si queréis ya otro día, porque es que si no, macho... No, claro, que por eso... Ah, no, y además, yo creo que es que, mira, el móvil ya me ha avisado que me queda menos del 15% de batería. Pues por eso. Y aparte llevamos 2 horas y media, ya está bien. 2 horas y media, 2 horas, entre 2 horas, 2 horas y media, está bien de directo. Está bien. Porque mañana también hay que levantar, bueno, levantarse temprano. Mañana hay que vivir también, hay que levantarse. Entonces, vamos a... Nos toca descansar. Así que, como dice Manuel, es interesante la conversación. Podríamos dejarlo para otro programa. Si te parece, Manuel, quedamos emplazados para un futuro y nos preparamos un lote más de curiosidades y cosillas que quieras comentar sobre el Metal Gear y lo hablamos sin problema. Y hacemos otro... Encantado. Otro programa dedicado al Metal Gear. Yo encantado. Bueno, yo del Metal Gear podría estar hablando todo el día. Así que, pero por hoy lo vamos a dejar aquí, si os parece. Manuel, agradecerte una vez más tu tiempo, tu trabajo, tu esfuerzo y tu trayectoria en el mundillo de MSX. Gracias por estar ahí, por apoyar el estándar y por ser tan buena gente como eres. La verdad es que pues me alegra muchísimo de tenerte como, aparte de como compañero de afición, pues como amigo, te considero un amigo. Y me alegro mucho de que hayas... He tomado la oportunidad de estar aquí con nosotros y haber respondido amablemente a las preguntas y a las dudas de nuestros espectadores. Y sabes que esta es tu casa y tienes las puertas abiertas para cuando quieras volver otra vez y estar aquí con nosotros en otro programa. Así que es tu tiempo para despedirte, gracias, comentar lo que quieras. Muchas gracias, Andrés. Además, esto es recíproco porque
Yo agradezco mucho también el apoyo de la gente, porque en el fondo, si hiciese las cosas y vosotros, tú por ejemplo, no te hicieses eco de las noticias, no me invitases a, por ejemplo, no me hicieses una entrevista, la gente no se interesase por lo que yo hago, pues al final no iría a ningún lado. Es decir, es una especie como de simbiosis, lo que es de hacer de una forma. Sin unos no estamos los otros. Así que yo igualmente os agradezco a todos vosotros que sigáis allí, que sigáis apoyándonos y hasta que dure, macho, aquí vamos a estar dando la vara. La tabarra. Así como es. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. Gracias a todos vosotros los que estáis ahí en el chat. Al momento de cierre tenemos 22 espectadores. Para un programa, un canal como este, es todo un récord. Y todo es gracias a vosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir estos momentos tan bonitos alrededor de nuestra afición favorita, que es el MSX. Y como siempre os digo, pasadlo bien, sed buenos. Nos vemos en el próximo programa. Ya estad atentos a las redes sociales, a Twitter concretamente, y a la página de MSX Blog en Facebook, para estar en informados en todo momento de cuándo será el próximo directo. Así que bueno, el próximo fin de semana, el próximo viernes, coincide con el puente de la Constitución, entonces probablemente no haya directo, pero bueno, si lo hubiera ya os enteraréis por Twitter. Muchísimas gracias por estar ahí, no me demoro más. Os saludo y os veo en el próximo programa. Así que hasta luego. Gracias. Un saludo a todos.